Muy buenas y bienvenidos una vez más aquí al despacho de medianoche. Aquí tenemos a Bagoy. Buenas noches. Y yo soy Fly y estamos aquí para hablaros, como siempre, de Bloodborne y su historia. Y bueno, como siempre, agradeceros el apoyo que nos estáis dando, que ya vamos teniendo cada vez más comentarios y eso se agradece un montón. Y bueno, de hecho, Bagoy, no sé si querías hablar tú primero de un comentario que nos habían dejado, ¿no? Sí. Hoy la introducción, por decirlo así, va a ser un poquito larga en relación a este comentario y directamente nos va a meter en el tema de hoy. Me gustaría hablar de dos comentarios. Nos han hecho varios muchos comentarios en YouTube y en iVoox. Los agradecemos todos muchísimo, de verdad. Y algunos los hemos comentado ya. Una de las personas que nos ha hecho un comentario nos ha preguntado qué pasa con German y el tema de los sueños. Esto es algo que hablaremos más adelante. Me gustaría esperar al momento, pero no, qué sé, no lo he olvidado, quiero decir. Al momento oportuno, esperaremos al momento oportuno. Y otro de los comentarios, una persona nos ha puesto un comentario muy generoso en iVoox y nos ha hecho una pregunta. Que si bien yo respondo en el comentario de. Cuando hemos respondido ese comentario, hemos respondido esa pregunta. Es cierto que me gustaría empezar por matizar un poco la respuesta a ese comentario. Porque nos va a servir de muchísima utilidad a la hora de comenzar con el podcast de hoy. Cuyos temas, pues. Van a dar un giro con respecto a lo que estamos acostumbrados. Así que, no sé si quieres. ¿Te gustaría que habláramos de algo más antes de que empezara con ello? No, recordaros pues eso, que estamos tanto en iVoox como en YouTube como en Spotify, que también algunos nos lo habéis preguntado. Y nada, recordad que siempre nos ayuda un montón el que nos deis al me gusta y compartáis en redes también toda la experiencia que tenéis aquí. Sí, muchas gracias, Fly. Y me acabo de acordar que no te he preguntado antes de esto, ¿cómo estás? Pero bueno, ya lo contarás después. Muy bien, Bagoy. Ya estoy muy bien. Me alegro. Muchas gracias. Bien, pues lo referente a la pregunta. La pregunta en iVoox nos comentaba si la locura sería, de hecho, la puerta a esa memoria trascendental de la que hablábamos en el primer capítulo, ¿no? Voy a dar por supuesto que más o menos todos recordamos lo que es la memoria trascendental, que es esa memoria que está un poco fuera de los otros dos tipos de memoria, que eran la memoria concreta y la memoria de la tradición, podríamos decir, ¿no? Bien, y aunque la respuesta fácil para esta pregunta, la respuesta más sencilla, es decir que sí, que la locura es de hecho una puerta a la memoria trascendental, porque si hablamos de la locura en el mundo medieval, la locura que hemos llamado locura dramática, representa esa promesa de sabiduría, ¿no? Siempre y cuando nos estemos refiriendo a la locura dramática, pues en sí misma implica un concepto de sabiduría que ya está relacionado con lo que nosotros podríamos llamar memoria trascendental. Pero claro, si me limito a contestar esto, estoy haciendo un poco trampas, porque estoy utilizando conceptos anacrónicos y estamos aplicando ciertas ideas sobre percepciones en las que no encajan. Porque el concepto de memoria es un concepto que parte o nace en general del contexto del mundo moderno, no del mundo medieval. En el mundo medieval, aunque la palabra memoria existe y aunque existen los recuerdos y todo esto, no es tan fundamental el uso del concepto de la memoria a la hora de hablar del conocimiento. De tal manera que aquí hay algo que es importante matizar. Entonces, es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Bien, todo sellado y firmado. Y ahora comencemos la transfusión. Ah, no te preocupes. Pase lo que pase, creerás que solo ha sido un mal sueño. En el primer podcast, como digo, el concepto de memoria era una especie de paralelismo del concepto de conocimiento. Cuando hablábamos de memoria en el primer capítulo,
lo hablábamos en el sentido en el que la propia memoria representaba la acumulación, por llamarlo de alguna forma, del propio conocimiento. Es decir, estábamos dentro de las coordenadas de la modernidad. Esto es así porque, para nuestra cultura, todo conocimiento es siempre un conocimiento discursivo y siempre un conocimiento que implica un determinado tipo de voluntad. Es decir, una conciencia, ya lo sabemos por respecto a lo hablado con la libertad, una conciencia que conoce y recuerda deliberadamente aquellas cosas que conoce, porque quiere recordarlas, ¿no? Esto segundo de querer recordarlas y la conciencia que conoce, el individuo, el sujeto, etcétera, etcétera, de lo que ya hemos estado hablando, los podcasts anteriores en relación a la bestialidad, la libertad y todo el asunto, ya lo hemos explicado y es lo primero de lo que me quiero centrar en el podcast de hoy. En el hecho de que todo conocimiento sea necesariamente un conocimiento discursivo, que es algo de lo que no hemos hablado. Por cierto, y un brevísimo paréntesis, vi el otro día, esto está completamente fuera del guión, ¿eh? O sea, quiero decir, vi el otro día un TikTok de alguien que decía... ¿Un TikTok? Que, sí, un TikTok de un chico que hablaba sobre economía y tal, y que explicaba que en la modernidad las personas eran sujetos, con lo que quería decir que estaban sujetados a una serie de conceptos e ideales. Mientras que en la posmodernidad las personas son individuos. Esto no hay por dónde cogerlo, porque sí que es verdad que el concepto de sujeto se aplica a la modernidad, pero un sujeto es un individuo, y un individuo es un sujeto. Entonces el concepto de sujeto no deriva del hecho de estar sujetos, porque el concepto de sujeto deriva de las nociones de Descartes en relación al individuo que percibe el entorno, es decir, la posición de la singularidad subjetual. Pero es que en Descartes ya el sujeto no está agarrado a ningún sitio, porque la duda cartesiana hace dudar del contorno de la realidad, de la materialidad misma de la realidad a través de esa duda de los sentidos de la que hemos estado hablando. El sujeto ya de por sí es algo que está como, aunque diga ser sujeto, no está sujeto a ningún sitio, como el individuo de la mónada de Leibniz. Es un individuo aislado, aunque está conectado con la sociedad, es un individuo aislado. Por tanto, cuidado con este tipo de discursos, porque no son exactos, no son precisos, y simplemente quería mencionarlo. Sujeto e individuo se interrelacionan. Es verdad que hay un cambio entre lo que podríamos llamar modernidad y posmodernidad, pero también podremos decir que no lo hay. Entonces, esto es una cosa que hay que discutir. Lo digo porque, como me salen estos TikToks y me imagino que mucha gente estará al contacto de estas cosas, simplemente quiero advertir de que mantengan la distancia crítica con respecto a este tipo de explicaciones, ¿no? Vale, dicho lo cual, retomaremos el hilo. Entonces decíamos que este conocimiento se entrelazaba con la memoria, ¿no? El conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo moderno, tal como lo estábamos concibiendo en el primer episodio. Pero bueno, es importante que no olvidemos que dicha memoria trascendental, de la que estábamos hablando en el primer episodio, era una forma de llamar a la comprensión de toda esa forma del conocimiento que escapaba precisamente a la forma del conocimiento, ¿no? Es decir, era el conocimiento de lo milagroso. Claro, un conocimiento de un milagro es el conocimiento de lo que en sí mismo es incomprensible, de todo aquello que está superando los límites de los lugares comunes a donde se circunscribía el conocimiento habitual. Está superando los límites de la racionalidad. Por tanto, se trataba de una memoria, cuando hablábamos de la memoria trascendental, que no tenía espacio ni tiempo. Una memoria que, de hecho, en la medida en la que no puede ser condensada en el espacio de los lugares comunes, que son los espacios conocidos y comunicables, no puede ser llamada memoria. Es decir, es una especie de recuerdo que se desvanece. Es un recuerdo de un recuerdo, o una huella de una huella, o una memoria de una memoria. Uh-huh. Y dime. Esto, si no recuerdo mal, pusimos, por ejemplo, un animal, un caballo, que cuando nace sabe cómo levantarse y cómo andar sin que nadie se lo enseñe. O sea, eso es como un recuerdo que podría tener, ¿no? Como una especie de memoria que no ha tenido él, el individuo, ¿no? Claro, eso es lo que llamábamos, más bien, eso es en cierto sentido lo que llamábamos instinto. Uh-huh. Vale, cierto. Uh-huh. Y tiene un poco que ver, dijimos que estaba interrelacionado el instinto con el tema de los lugares comunes, porque hay una conexión entre
instinto y lugares comunes. Tendríamos que hablar del concepto de legado trascendental. Pero, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que el tipo de memoria que nos lleva a hacer algo de lo que no somos conscientes que estamos haciendo, pero sin embargo lo hacemos, es el tipo de memoria que establece el mundo en torno. Es una memoria que no se percibe, pero sin embargo es una memoria que tiene lugar. Porque es una memoria que nos permite relacionarnos con el mundo y nos permite verlo. Esta es la memoria de los lugares comunes. La memoria de los lugares comunes es la memoria que nos permite comprender los lugares que habitamos en la medida en la que los está definiendo, incluso aunque nosotros no notemos su definición. Por un ejemplo parecido a este que me acabas de poner. Entre los seres humanos, en la modernidad, por ejemplo, parte de los instintos de los seres humanos se interrelacionan con los conceptos culturales. Se solapan unos a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nos movemos en un mundo... El otro día me preguntaste, ¿qué pasa con la cuestión del trabajo, ¿no? Cuando las personas no pueden tener trabajo? Y yo te dije, la idea de que el trabajo debe ser algo natural ha calado tanto y se ha convertido tanto en un concepto exitoso que ni siquiera nos preguntamos si es normal pensar esto o no. Simplemente aceptamos que el trabajo es parte de la naturaleza, ¿no? A esto es a lo que me refiero con lugares comunes. Es algo que te permite operar en el mundo que tú sabes lo que es, pero que no te planteas. No recuerdas cómo lo has aprendido, pero sin embargo lo recuerdas. Sabes lo que es, ¿no? Esos son los lugares comunes. La memoria trascendental no pertenece a los lugares comunes. La memoria trascendental es el conocimiento de algo que no tiene explicación. El conocimiento de algo que trasciende el conocimiento de los lugares comunes y el conocimiento de cualquier otro aspecto. Sería un conocimiento que rompería los lugares comunes. Pero claro, si los lugares comunes nos permiten conocer el mundo tal como es, romper los lugares comunes es romper el conocimiento del mundo. Y esto es una cosa muy extraña y muy confusa de comprender, ¿no? Platón hablaba, cuando hablaba de esto, nosotros asociábamos los lugares comunes a la doxa, ¿no? Es decir, a lo que Platón llamaba la opinión, que como ya digo, no hay que entender en términos de opinión subjetiva. Es importante entenderlo en los términos de los lugares comunes que yo estoy describiendo, no en el término de opinión subjetiva. Cuando Platón hablaba de la doxa se refería a esto, se refería a los lugares comunes, al hecho de que las personas habitan en espacios sobre los que no hacen preguntas y sobre los que creen conocerlo todo sin ser conscientes de por qué lo conocen ni de cómo se supone que han llegado a ese conocimiento o a esa certeza, ¿no? Esto es lo que también podemos llamar prejuicio. Pero estos prejuicios, estos lugares comunes, esta doxa nos permite vivir. Es el conocimiento de los lugares comunes, es la memoria de la tradición, lo que hemos llamado memoria de la tradición. Bien, Platón ya decía que cuando accedíamos a la episteme, que era lo que estaba más allá del conocimiento de los lugares comunes, cuando salíamos de la caverna, de la caverna platónica, y accedíamos al verdadero mundo, al regresar a la caverna no podíamos ver, porque el sol, que nos había cegado al salir, nos acostumbraba a una luz que nos impedía ver en la oscuridad cuando entrábamos de nuevo, en cierto sentido. Claro, también Platón hablaba de que el conocimiento del episteme tenía cierta relación con algo que llamaba la práctica del estar muerto. ¿A qué se refiere cuando Platón está hablando de estas cosas? Se refiere a que el conocimiento de lo trascendental, a que ese conocimiento de lo que nosotros hemos llamado memoria trascendental, a que ese conocimiento de lo que nosotros también hemos llamado conocimiento del milagro, rompe los lugares comunes y al romperlos nos impide vivir en el mundo tal y como hemos vivido. Por tanto, nos acerca a las cosas que están muertas, porque en cierta medida nos aleja de la vida. ¿Me explico? Porque nos impide ver el mundo tal y como lo conocíamos antes y nos permite ver un mundo que, al no ser reconocido por los demás, parece que no existe. Nos hace entrar en contacto con un mundo que, como no pertenece al espacio de la sociedad ni de los lugares comunes, es como un mundo que... confuso, ¿no? Un mundo difícil de describir. Un mundo milagroso, un mundo de dioses y de cosas que para las personas que habitan en los lugares comunes no tienen el más mínimo sentido. Pero claro, si esa memoria, si ese conocimiento no se traduce por lo que recordamos, sino que lo que hace es romper lo que recordamos, pues estamos hablando de una cosa muy peculiar, ¿no?
Entonces, no es tanto el conocimiento instintivo del caballo que le permite levantarse, que eso tiene que ver con los genes y con una memoria heredada, ¿no? Con una memoria que heredamos. Y al fin y al cabo, los lugares comunes son también conceptos que se heredan. La mayoría de los antropólogos están de acuerdo en esto. Los conceptos culturales van evolucionando, pero se heredan. En cierto sentido, se enseñan de padres a hijos. Uh-huh. Un conocimiento que se desenvuelve dentro de los límites de la sociedad y de sus posibilidades, y un conocimiento que rompe los límites de esa sociedad, ¿vale? Cuando hablamos de chamanes en términos antropológicos, es muy habitual que digamos que los chamanes se sitúan dentro y fuera de la sociedad, porque tienen un conocimiento que la sociedad no tiene y que la sociedad no comprende. Entonces, ¿cuál es ese conocimiento? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese conocimiento que en tribus chamánicas pertenece al chamán? Que en el contexto del mundo medieval es el conocimiento milagroso, o el conocimiento de Dios, o el poder de Dios, y que nuestra sociedad no tiene nombre y nosotros le hemos puesto el nombre de memoria trascendental. ¿Cuál es ese conocimiento? ¿En qué funciona? ¿De qué estamos hablando? Bueno, continúo con lo que estaba explicando, ¿no? Ya digo, es una especie de contradicción. Ese conocimiento, sea como sea, es una contradicción. Y esa contradicción, para el mundo medieval, o para otros mundos que no sean el nuestro, son contradicciones aceptables. Porque, ya digo, dichas características de lo que llamamos la memoria trascendental, que no era llamada así en el mundo medieval, porque, por razones que voy a explicar, pertenecía al ideario del cristianismo. Quiero decir, Dios y el conocimiento de Dios es insondable. Por eso, porque el conocimiento de los secretos de Dios es imposible de conocer para el hombre, es por lo que conocerlo supone locura, supone la locura. Y por eso el conocimiento de las leyes de Dios induce a un determinado tipo de estado de locura que en cierta medida se puede percibir como un regalo, en cierta medida. Pero es también por eso por lo que el conocimiento de Dios tiene que ser un conocimiento revelado, tiene que ser un conocimiento traducido al término humano. En este caso, la revelación del conocimiento divino es la Biblia. Entonces, pero se entiende que la Biblia tiene que existir, se entiende que la Biblia es el texto de referencia porque hay un fundamento detrás del texto bíblico, que es el conocimiento de Dios insondable, ¿no? Entonces, en el ideario del cristianismo esto es aceptable, esto es normal, esto es lo habitual, ¿no? Al fin y al cabo, el ejercicio de la voluntad de Dios puede cambiar el mundo contra las leyes del mundo mismo. Es decir, el poder de Dios es ilimitado e incluso puede contradecirse a sí mismo, cosa que implica en una contradicción absoluta. Porque Dios, esta es la famosa metáfora, Dios que es todopoderoso, ¿podría crear una piedra que él fuera incapaz de levantar? Pues son contradicciones que pertenecen al lenguaje propio y habitual del mundo medieval, ¿no? Entonces, esa violación de las leyes de Dios que ha creado Dios es lo que llamamos milagro, ¿no? Es la intercesión de Dios, un momento oportuno en el que la voluntad de Dios transforma el entorno. Y por otro lado, la comprensión o la identificación con Dios y con el absoluto que él representa destruye al hombre en varios sentidos, ¿no? Primero lo destruye porque la visión la contemplación de Dios produce éxtasis, ¿no? Un éxtasis que puede llevar al cuerpo a la muerte. Pero por otro lado, existe un concepto que se llama kenosis, del que hablaremos más adelante con German, que es un concepto que se refiere al vaciamiento de la voluntad personal. Es decir, un individuo renuncia a su voluntad personal y vacía su voluntad personal con el objetivo de dejar espacio para la voluntad de Dios. Es decir, para que su voluntad sea ocupada por la voluntad de Dios. ¿A qué estoy queriendo decir? Quiero decir que es habitual en el mundo medieval la idea de romper ese lugar común, ¿no? La idea de que existe esa posibilidad, ¿me explico? De que alguien tenga una revelación divina por parte de Dios y su lugar, el lugar común, el conocimiento común, sea roto por el conocimiento del milagro. Existe la posibilidad de que el milagro no solo entre en el conocimiento del hombre, sino que cambie el mundo mismo, ¿no? Que el agua se convierta en vino. Esto es habitual en el mundo cristiano. Para empezar, los cristianos no asociaban el conocimiento a la memoria, tanto como nosotros, ni con tanta necesidad. Eso para empezar. Por tanto, no tiene sentido llamar memoria a un conocimiento en el mundo cristiano.
Pero por otro lado, resulta que es que si nosotros usamos el término memoria trascendental para hablar de algo contradictorio en el mundo moderno, de algo en cierta medida imposible, usaríamos la palabra memoria como un término anacrónico en el mundo medieval. Pero además, es que para los medievales no es anormal, no es contradictorio ni es raro el conocimiento trascendental. Por tanto, ¿la locura sería la puerta al conocimiento trascendental? A ver, en realidad no, porque... A ver, en realidad no desde nuestro punto de vista. Porque memoria trascendental y locura son términos que estamos entendiendo en contexto moderno. Decir que la memoria que la locura es una puerta para la memoria trascendental para los medievales es como una evidencia. Es como una tautología, ¿no? Es como decir el agua moja. Un medieval, si tú le dices a un medieval la locura es el acceso al conocimiento milagroso, en cierto sentido, sobre todo a los clérigos y tal, muchos de ellos te dirán, sí, claro, bueno, ¿y qué? Entonces, si lo presentáramos como una solución, ¿sería la locura en un contexto medieval? Estamos creando un problema que no existe, ¿entendéis lo que quiero decir? En ese sentido, estamos haciendo trampas. Pues sí, por supuesto que la locura da al mundo del conocimiento trascendental, pero porque para los medievales esto es normal, para nosotros no. Entonces es importante comprender bien que la memoria trascendental está entendida solo en términos modernos y que por tanto supone un problema solo para la modernidad y que se trata de que entendamos por qué supone un problema para nosotros y por qué la memoria trascendental es un concepto contradictorio para nosotros. Y por qué la locura puede ser memoria trascendental, porque los medievales lo entienden. Los medievales saben perfectamente porque eso es así. Nosotros no. Te estamos muy agradecidos a la Iglesia por todo lo que hacen por nosotros. Sentimos la mayor de las gratitudes. Sí. Hay que entender que el significado de la locura ha ido cambiando a medida que ha pasado, claro, las generaciones. Hay que comprender por qué asociamos la memoria al conocimiento. Hay que comprender por qué decir memoria trascendental, por qué juntar la palabra memoria y la palabra trascendental son dos cosas que no tienen sentido en cierto contexto. ¿Por qué son una contradicción ese conjunto de palabras? Ya digo, para los medievales, el conocimiento no depende solo de la memoria. Depende también de la imaginación y de muchas otras cosas. Entonces, tú a un moderno le dices que el conocimiento depende de la imaginación y en cierto sentido estará de acuerdo contigo, pero te dirá que la imaginación es la capacidad para crear fantasías, no para conocer nada. Entonces, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del podcast de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué hemos cambiado, qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Por qué el concepto de memoria se ha vuelto prioritario en el ámbito del conocimiento? Por tanto, mientras que para los cristianos este conocimiento de lo trascendental es posible a través de la voluntad milagrosa de Dios y se expresa en la locura dramática, para nosotros, el conocimiento nunca puede ser impronunciable. Eso es lo que no tiene sentido para nosotros. El individuo es la base del contrato social, ya lo hemos visto. Pero el contrato social se firma en un lenguaje común y cognoscente que no solo define la individualidad del firmante, de quien está firmando el contrato, sino que lo hace a través de un discurso plenamente acumulativo y racional. Es decir, un discurso expresivo, un discurso explícito y un discurso limitado. No olvidemos que son tres características que también asociamos a la razón. Esto debemos entenderlo muy, muy bien, porque aunque no nos vamos a extender en ello lo suficiente, salvo que me lo pidáis en los comentarios y tal, porque os interese mucho este tema y queréis que hagamos un podcast especial sobre esto, habrá muchas cosas a lo largo de Bloodborne que dependerán de entender bien esto, que se orquestarán en torno a este axioma. ¿Qué es un axioma? Un principio del conocimiento
que se da por supuesto y que está a la base del resto de los conocimientos. Algo que, como un dogma de fe, un axioma es algo así como algo que, como un dogma de fe. No es exacta la traducción, pero podemos irnos a Google, si tenéis, si preferís, y buscar la definición de axioma, por si queréis ser exhaustivos, ¿no? Se define axioma por proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. ¿Vale? ¿Cuál es el axioma en cuestión? Lo que acabo de comentar. Que dicho contrato se expresa en términos discursivos explícitos, ¿no? Que el fundamento de la sociedad tiene un fundamento discursivo lingüístico. Eso es lo que quiero decir. Y lo llamo, digo que esto es un axioma porque es un axioma. El lenguaje del contrato social es el instrumento material de la propia racionalidad. Y es el arma fundamental a través del cual se realiza absolutamente toda nuestra sociedad. Porque aunque el individuo firme el contrato social, el contrato social tiene valor simplemente o solo porque es una extensión de la ley moral que actúa como un principio comprensible para todos y, por tanto, es digno de obediencia. Acordaos de lo que hablábamos cuando hablábamos de la libertad. Que veo que estás dudando. Acordaos de cuando hablamos de la libertad. Cuando hablamos de la libertad, ¿qué era lo que decíamos? Decíamos, la libertad consiste en una obligación que el individuo se impone a sí mismo, ¿no? Actúa de tal manera, y la obligación tenía que ver con una frase que había dado Kant, que era, actúa de tal forma en la cual el principio de tu acción pueda ser un principio universal. Es decir, lo que tú vayas a hacer o la razón por la que tú actúes no sea la razón por la que actúes tú y solo tú, sino la razón por la que actúes tú y todos los demás. Por la que actúas, por la que debas actuar tú, pero por la que también deban actuar ellos. Por ejemplo, voy a mentir. Ese no podría ser nunca un principio. De hecho, es el ejemplo de Kant. No podría ser nunca un principio universalizable. ¿Por qué? Porque la máxima según la cual, o el principio según el cual vamos a mentir, presupone que los demás no. Porque la mentira solo tiene sentido cuando se confunde a la mentira con la verdad. Porque la mentira sirve para conseguir algún beneficio. En teoría. Claro. Por tanto, si yo presupongo que los demás no tienen que mentir para que yo pueda mentir, mi principio no es universalizable. Porque si todos mienten, entonces nadie miente. Eso me recuerda, por ejemplo, a cuando jugué a Final Fantasy VI. Había un pueblo en el que te decían, toda la gente de este pueblo te va a mentir. Ajá. Entonces, claro, había gente que te dice, hace un día soleado y está lloviendo, ¿sabes? Claro. Entonces tú ya sabes que todo lo que te dicen es mentira. Entonces, claro, ya sabes cuál es la verdad. Exacto. Es a lo que te refieres. Exacto. Entonces, el principio de la mentira como comportamiento no puede universalizarse. Porque si se universaliza, se destruye a sí mismo. Entonces, no olvides, o sea, recordad lo que hablábamos cuando hablábamos de esto. La ley moral tiene que ver con que te des una razón de comportamiento a ti misma que no solo sirva para ti, sino para todos. Y esto es lo que quiero decir cuando digo que el valor del contrato social era la extensión de la ley moral. Se tenía que cumplir el contrato social, es obligación cumplir el contrato social y obedecer a las reglas de la sociedad, porque son la extensión de este principio que se han convertido en ley para todos. Es decir, la ley moral que uno se da a sí mismo es la ley que está escrita en la sociedad. O debería ser la ley que está escrita en la sociedad, y el contrato social o las leyes sociales deben entenderse como las leyes morales. Deben ser una extensión de ellas. Por tanto, hay una relación entre una y otra. No me abandones, por favor. Prometo hacer el bien. No estamos pensando, cuando hablamos de lenguaje, cuando estamos hablando de este lenguaje en el que se firma el contrato, no estamos pensando en lenguas o idiomas, ¿vale? No estamos pensando en el inglés o el francés. Estamos hablando del concepto de lenguaje en general. Cualquier lenguaje. Estamos hablando de la articulación misma de la palabra que permite la comunicación. Es esta articulación la que expresa el pensamiento racional.
y es ella el vehículo mismo de la realización del pensamiento racional. Es decir, el pensamiento racional solo puede ser real porque es lingüístico, porque es discursivo. La duda, pensad en la duda, para quien tenga alguna más. Voy a dar muchas pruebas de esto que estoy diciendo, ¿vale? Pero una de ellas es, habréis oído hablar de la duda de Descartes. Refiero siempre a Descartes porque es el ejemplo más claro y además es el que más domino. Hay un famoso libro de Descartes que se llama La duda metódica, me parece, o no recuerdo exactamente el título, pero es un libro donde Descartes empieza a dudar de la naturaleza o de todo lo que tiene a su alrededor. ¿Por qué? Pues porque Descartes entendía que el conocimiento medieval estaba en decadencia, no podía fiarse de él. Descartes pensaba que tampoco podía fiarse de los sentidos, entonces Descartes empezó a preguntarse de qué me puedo fiar, ¿no?, a la hora de hablar del conocimiento. Y es lo que se llama la duda metódica cartesiana, que nos lleva a una serie de principios y estructuras que no voy a describir en su totalidad, porque no tenemos tiempo y no sé si os interesa. Otra vez os digo, si os interesa me lo pedís. Pero esta duda metódica cartesiana, que rechazaba los sentidos, los desestructuraba como principio del conocimiento y desestabilizaba la materia y el mundo físico mismo, hay un momento en el cual se detiene. La duda para, toca un tope. Digamos, alcanza algo de lo que no puede dudar, digámoslo así. ¿Qué es ese algo que alcanza de lo que no puede dudar? Todo el mundo habrá oído siempre hablar de la famosísima frase de Descartes. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Cuando Descartes duda, hay un punto en el que dice, bueno, hay algo de lo que no puedo dudar, de que existo. Si yo pienso, entonces pienso, luego existo. Pero claro, lo que viene a querer decir Descartes es, no puedo dudar del sujeto, de la individualidad, que se expresa a través del pensamiento, que reconoce su propia individualidad, su propia existencia individual, ¿no? Puede que yo viva en Matrix, para que vosotros me entendáis, puede que Dios me haga creer que 2 más 2 son 25, puede que las leyes de la matemática sean mentira, pero lo que no puede ser mentira es que si me están engañando a mí, y por tanto como mínimo tengo que existir. Para que me engañen, al menos tengo que existir. Pero claro, no perdamos de razón uno de los puntos importantes de la cuestión. Frente a lo que se detiene Descartes es el sujeto que se reconoce a sí mismo en un ejercicio de la individualidad y de la razón abstracta, pero no ante una razón cualquiera, sino ante aquella capaz de formular en una expresión concreta las palabras cogito ergo sum. Es decir, se detiene frente a una razón capaz de tener un discurso, capaz de ejercer un razonamiento discursivo en el cual ella encuentra su propio fundamento. Es decir, Descartes no se detiene ante una revelación inexpresable en palabras. Descartes no se detiene ante la prueba inconfesable o incontestable de la existencia de Dios, que no puede ser visible. Descartes no se detiene frente a la expresión del milagro que está probada en la Biblia. Descartes se detiene frente a un conjunto de palabras que prueban el fundamento mismo de la razón. Es decir, la razón se prueba, se fundamenta o se legitima a sí misma en el discurso lingüístico. Y esto es importante. Es decir, el límite mismo en el cual se... Y no olvide, porque claro, no lo olvidemos. El acto mismo en el cual... Descartes alcanza el fundamento de la razón y la legitima, es decir, permite. Legitimar quiere decir dar sentido y justificación a la razón, que es el fundamento del conocimiento. Cuando Descartes hace esto, lo que está haciendo es elegir la razón y no la locura, no lo olvidéis. Hablamos ya sobre esto, ¿no? Es decir, el límite en el cual, ese límite en el cual se detiene la duda de Descartes, siendo aquí la duda, en cierto sentido, el punto en el cual se elige la razón y no la locura, este límite empieza con un sometimiento de esa locura o de esa duda, en cierto sentido, una domesticación a través de un lenguaje que se articula explícito y que es formal. Pero claro, este lenguaje que se articula
y Descartes lo tenía clarísimo, porque no olvidéis que Descartes era, aparte de un óptico, un matemático, este lenguaje que se articula es, por excelencia, el lenguaje formal y abstracto de la matemática. O sea, el lenguaje por excelencia, que es el fundamento mismo de la razón, es el lenguaje matemático. Del cual, el lenguaje que tenemos las personas es una imagen o una extensión. Entonces, este es el camino. La razón se expresa en el lenguaje matemático, que a su vez se expresa en el lenguaje común, que es una imagen de este tipo de lenguaje. En cierto sentido. Este nuevo lenguaje, que es el lenguaje de Descartes, que es de Descartes, en el sentido... A ver, no es el lenguaje de Descartes, pero este nuevo lenguaje que es el fundamento de la razón, incluyendo el lenguaje matemático, es la ley absoluta de todo dominio y de todo control, incluido el dominio de lo divino. Puesto que la física y la ciencia, no lo olvidéis, también lo hemos hablado, domestican al mundo natural, lo controlan a través de la matemática. Es algo de lo que también hemos hablado. Es decir, hay una tecnología que nos permite controlar el mundo y los elementos y fabricar una industria porque hay un conocimiento a través de la matemática que nos permite crear un determinado tipo de instrumentos que nos permite controlar el mundo. Es decir, el lenguaje matemático está a la base del control del dominio de la naturaleza del que ya hemos hablado, que es en sí mismo la expresión de lo divino en el hombre. Algo que también hemos hablado. Lo hace de la misma forma que Descartes, ¿no? Sí, pero que lo hace de la misma forma que Descartes, ¿no? O sea, a través de este lenguaje es como aporta este conocimiento. Sí, claro, vosotros me diréis, bueno, pero Descartes nunca dice que el lenguaje sea lo más importante. A ver, se trata de que entendamos que, aunque no lo diga, está presente, es implícito en lo que está diciendo. ¿Me seguís? Uh-huh. De todas maneras, aunque la evidencia de este contenido implícito sea enorme, hay un montón de pruebas sobre a favor de la importancia del lenguaje en nuestra cultura y os las voy a dar ahora mismo. Estos lenguajes de los que estoy hablando, estos lenguajes absolutos, que son el fundamento de la razón, más que el fundamento de la razón, son la realización de la razón, es decir, son la prueba de la razón como poder, como fuerza de poder. Estos lenguajes absolutos, que no solo se reformulan a sí mismos, están constantemente reformulándose a sí mismos, a través de una complejidad que se añaden artificial, ¿no? Claro, ¿a qué me estoy refiriendo? A lo largo de los siglos XVII, XVIII, especialmente a lo largo del siglo XVIII, pero durante un buen tiempo, en el nacimiento de lo que vienen siendo las nuevas ciencias contemporáneas, específicamente la ciencia física y la ciencia médica y la psiquiatría, surge en un conglomerado, esto es algo muy interesante que pasa en nuestra cultura y es peculiarísimo. Algo de lo que merecería la pena hablar en profundidad. Surge en un conglomerado de conceptos específicos, técnicos, utilizados en física y medicina, especialmente, durante los últimos 3 siglos, que son recombinaciones de los lenguajes antiguos, arcaicos, tanto el latín como el griego, y que hacen nacer nuevas palabras que, sin embargo, no existían en el mundo antiguo. Me estoy refiriendo a palabras como el concepto patológico, ¿vale? La palabra patológico es una palabra que se utiliza para referirse a un determinado tipo de enfermedades en nuestra sociedad moderna. Es decir, este lenguaje absoluto está constantemente buscando una reformulación que le permita adaptarse de una mejor manera a su constitución de prueba del ejercicio de poder racional de la naturaleza humana. Esta constante adaptación busca su contenido divino y, en cierto sentido, casi su contenido taumatúrgico, casi su contenido mágico, en la construcción de palabras de poder, por decirlo de alguna manera, de palabras importantes que sitúen la complejidad del conocimiento que el lenguaje está expresando, la transformación misma que el lenguaje está operando en el mundo, porque ahora vamos a ver que este lenguaje que se manifiesta, al ser extensión de la razón, es por tanto un lenguaje que en cierto sentido domina el mundo, cosa que acabo de comentar, ¿no? La palabra patológico, por ejemplo, es una palabra compuesta de raíces griegas, pathos y logos. Las dos palabras, tanto pathos como logos, existen en la lengua griega, ¿de acuerdo?
Pero es que para los griegos la palabra pazologos no existe. Dichas dos palabras existen por separado y tienen sus significados independientes, no conectados entre sí, pero no se juntan en la lengua griega. Es la modernidad la que coge las dos palabras y las junta. Pero esto es muy interesante, porque las junta y crea un concepto nuevo que no puede reducirse al significado independiente de esas palabras. Por ejemplo, pathos es una palabra que, como ya he dicho, puede traducirse por pasión. Logos es una palabra que tiene muchísimas traducciones y que es muy compleja. No me gusta mucho hablar. Tengo un amigo que es especialista en griego antiguo, la cultura griega antigua, y siempre que hablo de estas cosas me acuerdo de él y me da miedo cagarla. Pero la palabra logos es una palabra muy compleja, de la que no hablaré hoy, pero que tiene muchos conflictos, ¿de acuerdo? Entonces, primero la entendemos, nosotros como cultura la entendemos como la mierda, en general. Pero para continuar, la palabra logos solemos traducirla por conocimiento, pensamiento o lenguaje. Solemos traducirla. No son buenas traducciones. Porque aunque significan estas tres cosas en el mundo griego, no significan lo mismo que significan para nosotros. Porque las palabras entre los griegos no es lo mismo que para nosotros. Para nosotros el lenguaje está separado del mundo real. Porque viene de la mente y opera sobre el mundo real. En cierto sentido para controlarlo. Para los griegos no. Para los griegos el lenguaje viene del mundo. No viene de la mente. Entonces, cuando nosotros decimos pazo logos, estamos hablando del conocimiento de lo patológico, de la enfermedad, del pazos, de la pasión. Pero claro, pazos es entendido como pasión. Pasión en términos de la modernidad, que ya hemos dicho que es vista como enfermedad. La pasión en la modernidad, ya lo hemos visto a través de la bestia, se ve como enfermedad. ¿Vale? Para los griegos, el término pasión, el término pazos, no tiene el contenido de una enfermedad, muchísimo menos el contenido de una culpabilidad. ¿Vale? Entonces, mientras que pazos y logos son palabras que en sí mismas tienen sus propios significados independientes y que no son negativos, ninguno de los dos, la palabra patológico, sin embargo, se utiliza para designar el estudio de las enfermedades desde un punto de vista médico. Esta nueva palabra, que surge en estos nuevos lenguajes absolutos de la modernidad, en este nuevo tipo de lenguaje que podremos llamar racionalista, entre comillas, es un constructo ideológico que no se basa en el origen del que procede, que reformula los conceptos de los cuales procede y que se aplica a la realidad de una manera completamente independiente con respecto a su origen. Y la pregunta es, si no se basa en su origen, ¿por qué es necesario crear una palabra cuya base es antigua, cuya base son lenguajes arcaicos? Bien, la respuesta más rápida, en mi opinión, es simple y sencillamente porque en la búsqueda de nuevos términos para las nuevas formas de la ciencia y los nuevos métodos de control que se expresaban en el lenguaje, era necesario crear un determinado tipo de palabras que operaran sobre el mundo real con esa potencia, ¿no? Palabras que no puedan ser contestadas porque el lenguaje común o las personas comunes no conocían sus orígenes o sus significados y, por tanto, palabras que podían ser usadas por parte de los especialistas sin contestación argumental. ¿Me explico? Dichas palabras a la vez no solo dotaban a los especialistas de un control sobre el lenguaje y sobre la realidad misma en la que operaban, sino que además les daban cierto contenido y cierto contexto de, como ya he dicho, taumaturgos, magos, ¿no? Hechiceros, como gente que sabe muchas cosas, gente que está puesta de todo. Les daban también como una especie de poder, porque si no sabías de lo que estaba hablando, no sabías su significado, no le podías estar, ¿no? Sí, no hay una referencia, es decir, cuando se utiliza este lenguaje técnico se produce una ruptura entre el especialista y el individuo corriente. Cuando estamos hablando de medicina, donde la relación médico-paciente implica necesariamente una relación de poder, de la que vamos a hablar más adelante, una brecha de poder inmensa en la cual el paciente se somete completamente a la voluntad del doctor, bueno, pues este tipo de instrumentos son importantes. Este tipo de herramientas de control y herramientas de poder son importantes. Pero bueno, lo que quiero que entendamos aquí es que este lenguaje absoluto que se autorreformula a sí mismo constantemente tiene la función de controlar el mundo.
no simplemente a través de engaños, sino a través de la manifestación de la propia ciencia. Es decir, la ciencia crea un determinado tipo de conjunto de palabras que se entienden no como una manipulación del mundo que les rodea, sino como una comprensión real de la naturaleza que se describe con esas palabras. ¿Me explico? Uh-huh. Dichas palabras lo que hacen es comprender el mundo mismo. Y claro, comprender el mundo mismo significa tener las herramientas para dominarlo. El lenguaje absoluto del que estamos hablando es la expresión misma de ese poder racional del que hemos estado hablando anteriormente, ¿vale? Es aquí donde se encuentra la conexión entre razón y lenguaje. Es aquí donde la razón es necesariamente un lenguaje discursivo. Insisto, para esto solo tenemos que pensar en el hecho de que el contrato social es un contrato que implica una serie de leyes que se firman. Esto se hace con lenguaje. O sea, ¿cómo firmas? ¿Qué pones? ¿Triángulos y cuadrados? Quiero decir, bueno, triángulos y cuadrados valdrían en este contexto, pero ¿qué pones? ¿Haces un dragoncito? ¿Eso cuenta como un contrato social? Evidentemente no. Evidentemente son leyes. Las leyes son lenguaje. Y las leyes están relacionadas con la ley moral, que a su vez está relacionada con la universalidad de la razón. Que a su vez se relaciona con el concepto de naturaleza como individuo autónomo expresado de Dios, cuyo culmen definitivo era la razón. Acordaos de todo eso que dijimos. Entonces, bueno, este es el camino, ¿vale? Ya digo, estos lenguajes no solo se reformulan a sí mismos y tienen toda esta complejidad a través de este problema que son el nacimiento de los nuevos términos del lenguaje técnico. No solo ocurre esto, sino que dicho lenguaje pone límite al infinito de la naturaleza, ¿no? Ya lo hemos comentado, el lenguaje solo funciona si tiene un límite. Si el lenguaje no tiene límite, no sirve para nada. Esto no sé si... voy a darlo por supuesto, ¿no? ¿Te parece bien? Estaba intentando pensar en ello. Claro, un lenguaje sin límite, ¿cómo sería? Como un lenguaje infinito. No tendría sentido, no habría un lenguaje sin límite. Porque, claro, esto es algo que, bueno, sabemos bastante bien, ¿no? Aquí yo suelo expresar esto a través de los conceptos de Platón, ¿no? A través de la teoría de los contrarios de Platón. Aunque él la usaba para otra cosa, como fundamento de lo real y tal, pero bueno, esto nos puede servir como símbolo o como ejemplo. Cuando decimos silla, cuando nosotros no decimos la palabra silla, en realidad no estamos diciendo silla, sino que estamos diciendo... Cuando decimos silla o esto es una botella. Uh-huh. Esto es una botella. No estoy queriendo decir esto. Tiene sentido que yo diga esto es una botella porque la expresión esto es una botella se está dando por sentado que simultáneamente estoy diciendo es una botella porque no es una silla, no es un micrófono, no es una persona, no es agua, no es lluvia... No es mi ordenador, no es mi cama, no es el perro, no es mi madre, etcétera, etcétera, etcétera. Se concreta. Exacto. Es decir, el lenguaje concreta cosas. ¿Pero cómo lo hace? A través de la afirmación. ¿Y la afirmación cómo funciona? La afirmación de una cosa es la negación de una multiplicidad. Por tanto, un lenguaje que no esté limitado, y una negación de una multiplicidad es una limitación. Un lenguaje que no implique limitación no puede existir. No tiene sentido. Por tanto, el lenguaje como limitación es la expresión misma de la razón como limitación. Como ejercicio de limitación que no solo permite la comprensión. No olvidéis, lo que no es limitado no puede ser pensado
y por tanto pertenece a la locura y a la pasión. Pertenece a lo irracional y lo ilimitado, no a lo racional, que en sí mismo es limitado. ¿Por qué? Porque la racionalidad es cálculo y el cálculo entra dentro de los límites. Eso es, o sea, está más en la irracionalidad que... Exacto, exacto. Por tanto, el lenguaje es limitado. Y en la medida en la que limita, ¿qué limita? Pues ya lo hemos dicho, el infinito. Lo que está limitando es el infinito. Es decir, este lenguaje es la cadena que se le pone a la bestia animal, instintiva e inconsciente. Este lenguaje es la celda que protege a la familia hermosa común burguesa y al individuo inocente de la irrupción de la violencia natural en las diversas formas de la enfermedad, el desorden, el crimen, el vicio y la delincuencia. Claro, volviendo ahora a Descartes de cuando lo hemos mencionado y que utilizaba el lenguaje para no llegar a la locura, es precisamente porque usaba el lenguaje de lo que estamos hablando ahora, lo usaba como la celda que le protegía del infinito, y, o sea, ese que le protegía de la locura. Eso es. Muchas veces, no sé si es el propio Descartes que lo dice, que la duda es como estar vagando en un océano donde no hay nada a lo que aferrarse, ¿no? Y el cogito ergo sum venía a representar, no sé si lo decía él o lo decían autores posteriores, no lo recuerdo exactamente, pero es una buena metáfora. El cogito ergo sum, la certeza de Descartes, era como una roca en medio del océano, algo a lo que te podías aferrar, ¿no? Algo que te podía salvar. Esto a lo que te aferras, evidentemente, es lo que le está poniendo límite al océano, ¿no? La roca es el límite del océano. Está rodeada por el océano, pero lo limita, en cierto sentido. Entonces, ya digo, no es que lenguajes, no es que Descartes pensara. No, el lenguaje es el límite. No, Descartes entiende que la razón es el límite, pero la entiende en términos discursivos. Está entendiendo la razón en términos lingüísticos. Entonces, en esa medida, es en lo que estamos diciendo, lo que estamos comentando ahora, ¿no? Claro, no olvidemos la importancia del lenguaje a lo largo de toda nuestra cultura. Muchísimo más importante que muchas otras sociedades. Es este lenguaje el que se convierte en la forma misma del universo y se materializa como lenguaje divino en el habla social y en el contrato social. Porque el contrato social, no lo olvidéis, era el fundamento del estado de salvación. ¿De acuerdo? No lo olvidemos. Colores, salud de luna. ¿Cómo has conseguido arrastrarme hasta aquí? Qué inoportuno. Tenía tantas esperanzas para ti. Bueno, no voy a buscar ninguna excusa. ¿Te importaría dejarnos a solas? Las cosas no tienen por qué cambiar. Tú rescatas y yo salgo. Pero si te niegas a marcharte... Ah, bueno... Siempre he querido probar con una cazadora. No olvidemos tampoco la obsesión que existe por las mutaciones y las perfecciones del lenguaje a lo largo y ancho de las filosofías del lenguaje en los siglos XIX y principios del siglo XX. Y aquí estamos pensando en la hermenéutica, la semiología, pero sobre todo estamos pensando en las filosofías del lenguaje de Bertrand Russell y de Wittgenstein. Que me mencionaste el otro día. No olvidemos que la metáfora de la memoria giró en torno a la metáfora del explorador. No olvidemos que el explorador de Wittgenstein está apuntando en una libreta cosas. ¿Con qué lo apunta? Dibuja dragoncitos, ¿no? Está escribiendo en términos teóricos, es decir, lingüísticos, las reglas de la sociedad. Es decir, para Wittgenstein no supone ningún problema asociar el conocimiento al conocimiento escrito. Pero claro, cuando Wittgenstein está hablando de la metáfora del explorador, lo que está haciendo precisamente es denunciar esto. Cuando Wittgenstein se refiere a dicha metáfora de la que ya hemos explicado, cuando habla de ese individuo que se va a otra sociedad, a una sociedad no desarrollada, sociedades no desarrolladas, sociedades primitivas. Mal llamadas, en mi opinión, pero lo que llamamos así. Ese explorador que viene de Europa y se va al Amazonas, se encuentra con una tribu primitiva y dice, bien, voy a apuntar qué hace esta tribu para comprender cómo funcionan sus reglas sociales, ¿no? Y Wittgenstein pregunta, ¿lo que está escrito en el cuaderno del explorador es la cultura de esa sociedad? Ya contestamos en el primer podcast que no, que la cultura de una sociedad es uno de los lugares comunes
que se comprenden sin poder denunciarse, sin decirse, sin poder expresarse. Los lugares comunes, el conocimiento de los lugares comunes está más allá o más acá del conocimiento explícito. Por tanto, y ahí la cuestión, aquí hay un punto importante del tema. Cuando Foucault va a hablar en su libro Las palabras y las cosas, cuando Foucault va a hablar en este libro sobre la importancia del lenguaje en nuestra cultura, va a decir que entre el lenguaje y eso que nosotros hemos llamado lugar común, hay un punto intermedio. Es decir, que en el lenguaje como lo entendemos nosotros, hay un punto intermedio que es invisible, que no se ve. Que está como más allá del lenguaje, que sin embargo le está dando forma. Ese punto intermedio son los lugares comunes. Ese punto que no se ve son lo que nosotros en cierto sentido hemos llamado lugares comunes. Entonces, no olvidemos todas estas cosas. No olvidemos que Bertrand Russell, que Wittgenstein, el primer Wittgenstein, porque ya sabéis que hay dos. Hay un Wittgenstein joven y un Wittgenstein adulto que cambia completamente su forma de pensamiento, y en filosofía se les llama primer y segundo Wittgenstein para distinguirles. Pero son la misma persona. No olvidéis que el primer Wittgenstein escribió un tratado que se llamaba el Tractatus Logico-Philosophicus, donde intentaba construir un lenguaje puro, parecido al lenguaje de las matemáticas, que no tuviera contradicciones y conflictos en su interior y que permitiera desarrollarse como las matemáticas sin mentiras. Ahora vamos a explicar, dentro de poco, por qué las mentiras son un problema para nuestra sociedad y nuestro nuevo lenguaje. Vamos a ver por qué las mentiras van a ser entendidas como un bug dentro de la forma del lenguaje, como un error del lenguaje. Es decir, como algo que el lenguaje no está preparado para hacer, como algo que si ocurre, ocurre pues porque hay un fallo en la matriz o algo así, ¿no? Vamos a ver bien por qué camino hemos llegado a este punto, ¿no? Pero ¿por qué camino hemos llegado a desear un lenguaje puro que sea capaz de destruir las contradicciones y las mentiras? ¿Vale? No olvidemos que en este Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, el libro termina diciendo literalmente que aquello de lo que no se puede, en lo que no se puede pensar, aquello que no se puede conocer, es mejor no hablar. De aquello de lo que no se puede pensar, de aquello de lo que no se puede conocer, es mejor no hablar. No olvidemos de eso. No olvidemos del absoluto paralelismo que se está estableciendo entre el conocimiento y el lenguaje cuando se dice algo así. ¿Vale? Lo que está diciendo Wittgenstein ahí es: si no lo puedo pensar, no es real. Por tanto, al decirlo, el lenguaje habla de algo que no es real. Ese es el error de la matriz, esa es la mentira. Pero a mí me parece muy intrigante la pregunta de hablar de algo que no es real. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hablar de algo que no es real? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Entonces ya te sales de los límites del lenguaje, ¿no? No, entonces el lenguaje está haciendo algo que no se entiende en los términos de esto de lo que estamos hablando. Sale de la razón. Tal y como ellos lo están entendiendo, sí. Pero claro, ¿realmente el lenguaje está haciendo algo para lo que no estaba pensado? ¿Realmente el lenguaje está superando sus propios límites? ¿Realmente está habiendo un error ahí? Bien, el segundo Wittgenstein va a decir que no. El segundo Wittgenstein va a opinar algo totalmente de lo que pensaba el primero. El segundo Wittgenstein va a pensar en el lenguaje no como en un proceso matemático, sino como una especie de juego adaptativo que en la propia adaptación va construyendo las reglas mismas del mundo que hay a su alrededor. Es aquí donde empieza a surgir el concepto de lenguaje que va a utilizar ya la semiología. En cierto sentido. Ese lenguaje que es como un organismo vivo que va evolucionando. Un concepto que va a entrar en lo que vamos a llamar. Un concepto que va a ser fundamental y que está a la base de lo que posteriormente se llamará estructuralismo, al que pertenece en cierta medida Foucault, Deleuze y un montón de filósofos de la segunda mitad del siglo XX. Del que luego llegará el postestructuralismo con Judith Butler y toda esta gente. No me voy a meter en ese jardín. Pero lo que quiero que entendáis es qué es el estructuralismo. Bueno, pues es el concepto de una especie de estructura que opera según sus propias reglas y sus propias leyes como un organismo vivo, más allá de lo simplemente perceptible, ¿no? El concepto de estructuralismo es muy complejo, no lo voy a explicar ahora. Tiene que ver con eso que hemos llamado posmodernidad. Es una extensión, sin embargo, de la modernidad, como estamos viendo.
Pero claro, lo que quiero que nos demos cuenta es que para Wittgenstein, ya si es para el primero como si es para el segundo, lo fundamental es el lenguaje. Lo fundamental son las palabras, el lenguaje. Si el ser humano llega a desarrollar algún tipo de nuevo mundo, nueva concepción del universo, si se construyen nuevos conceptos que permiten ver el mundo de maneras diferentes, es porque surgen del juego del lenguaje. O sea, la base está en el juego del lenguaje, la base está en el lenguaje. El lenguaje es lo prioritario y lo primordial. Del lenguaje surge el conocimiento. Claro, esto nos lleva a decir cosas tales como aquello que no... Es decir, esto nos lleva a pensar, más que a decir, que el lenguaje que el conocimiento solo puede ser del lenguaje. Que toda forma del conocimiento solo puede venir del lenguaje, ¿vale? Vamos a tratar, ahora más adelante comentaré algo sobre esto a través de Heidegger. ¿Alguien ha visto mis ojos? Creo que se me cayeron en un charco. Ahora todo palidece. Digo, no olvidemos todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Pero sobre todo no olvidemos que una de las características fundamentales del loco en nuestra sociedad es su incapacidad de reconocerse a sí mismo como un ser individualmente discursivo. Supongo que la mayoría de los espectadores que no sepan mucho sobre medicina o que no hayan estudiado mucho sobre psiquiatría o historia de la psiquiatría o historia de la medicina y lo relativo a la locura, no sabrán muy bien de qué estamos hablando. Pero una de las características esenciales a la hora de determinar trastornos mentales es la incapacidad del individuo para utilizar el lenguaje. De ahí surge el término afasia, de hecho, que es una de estas complejas palabras que sirve para denominar el trastorno que impide la comunicación verbal y que indudablemente a lo largo de los años y a lo largo de los siglos ha sido una de las pruebas, insisto, una de las pruebas de la degeneración mental. No una de las posibilidades de la degeneración mental. No, una de las pruebas de la degeneración mental. Cuando ocurría afasia, cuando había afasia, se daba por sentado que el individuo tenía degeneración mental. ¿Por qué? Pues porque la bestia babea, la bestia gruñe, la bestia muerde, pero no habla. El loco fantasea, el loco sueña. Puede que hable, pero no articula racionalmente lo que dice. No tiene pensamientos discursivos porque sus pensamientos están trastornados en su propia naturaleza. Lo que a su vez nos está dando una importancia porque redunda en la condición del loco como un no hombre. Si su naturaleza está trastornada es porque su naturaleza es la de un ser humano y por tanto lo que está trastornado es el ser humano mismo, ¿no? Lady María, soy un petirrojo. ¿Me acurrucaré hasta convertirme en un huevo? ¿Qué dices, Lady María? Lady María y algo. Lo que sea. La razón es, recordemos, no lo olvidemos, una voluntad libre que domina la naturaleza ilimitada a través del poder controlado. Poder del conocimiento científico y poder del conocimiento médico, de la industria y de la tecnología, de la política y de las formas de la crueldad del cazador. Un poder de la disciplina. Por tanto, no existe un conocimiento que no sea discursivo y que no sea racional. Es así hasta tal punto en que, a día de hoy, llegaremos a decir, y muchos de vosotros habréis oído esta expresión, si me permitís el atrevimiento detestable, porque es una expresión detestable, muchos de vosotros habréis oído decir que todo pensamiento incapaz de ser dicho no es un pensamiento. Ni tampoco un conocimiento. Puesto que lo que no puede ser dicho no puede ser pensado. Algunos de vosotros habréis visto oído esto alguna vez. Esto es una forma de razonar que al mismo tiempo está emparentada con Wittgenstein, pero que sobre todo deriva de una malinterpretación de una frase que dijo Heidegger en uno de sus libros, ¿no? Una frase que se hizo muy importante por todo esto que estoy comentando. La frase es, el lenguaje, abro comillas, el lenguaje es la casa del ser, cierro comillas. Esta malinterpretación se entiende como una afirmación literal de que todo lo real es discursivo. Cuando en el fondo, Heidegger lo que quería decir cuando hablaba de esto, cuando decía que el ser es. Que el lenguaje es la casa del ser. Lo que Heidegger quería decir es que el concepto de ser
como nacimiento de la filosofía, es discursivo. Por cierto, algo ante lo cual no le falta ninguna razón. Es decir, lo que Heidegger está queriendo decir es que la ciencia tiene una base discursiva. Eso es lo que está queriendo decir. No está queriendo decir que todo lo real sea discursivo. Porque él está hablando de ser en tanto que ontología, en tanto que metafísica, en tanto que estudio del concepto de ser. No está hablando de lo que es, de todo lo real. ¿Entendéis lo que quiero decir? A ver si lo entiendo. Es que todo lo real... bueno, que todo lo discursivo es real. No que todo lo real es discursivo, ¿no? No, no, no. Al revés. No, no, ni, no, no, de hecho es una cosa que no se va por ahí. Esta frase se entiende como que todo lo real es todo lo real es discursivo y todo lo discursivo, bueno, todo lo real es discursivo, se entiende así esta frase. Pero Heidegger simplemente quería decir que el estudio de la ciencia, lo científico, el conocimiento científico, que es un conocimiento discursivo, se basa en el lenguaje. Eso es lo que quería decir. Simplemente. Estudio del conocimiento se basa en el lenguaje. Eso es. En cierto sentido. Y en gran medida tiene razón. Él estaba pensando en la historia del lenguaje racional, en la historia de la ciencia racionalista que empieza con los griegos. Y es verdad que esta ciencia tiene una vinculación importante con el lenguaje. Es verdad que el concepto de ser, es decir, lo que llamamos ontología o lo que llamamos metafísica, empieza con discusiones lingüísticas. Pero el discurso sobre la metafísica no es la totalidad de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces Heidegger era muy consciente de lo que significa metafísica, ontología, de qué significa ser, de qué diferencia hay entre el ser y el ente. Bueno, problemas puramente filosóficos. Heidegger no se refería a que todo lo real era discursivo. Y por tanto, si algo no puede ser discursivo, es porque no puede ser, es porque no es real. Heidegger no se refería a eso. ¿De acuerdo? Pero aunque tanto él como muchos otros sabían que no todas las formas del conocimiento son discursivas, me temo que no por esa razón las corrientes, sin embargo, siguen planeando y fingiendo potenciar el conocimiento a través de este principio axiomático que estoy intentando describir, ¿no? Que deriva de la identificación, o más bien de identificar el desbordamiento del discurso, es decir, todo lo que sobresale del discurso, todo lo que no puede ser discurso, todo lo que excede lo discursivo, con el desorden, el crimen y la irracionalidad, es decir, con la bestialidad y la locura en términos de enfermedad. Porque la locura se sitúa en esa irracionalidad que desborda el lenguaje y por tanto la forma del conocimiento. Al situarse más allá de la forma del conocimiento y estar completamente desconectada de ella, al ser lo otro del conocimiento, aquello a lo que el conocimiento somete, el lenguaje, la locura ya no puede ser memoria trascendental, ¿entendéis? La locura es sabiduría dramática y es amnesia y memoria trascendental. Lo es para los medievales, pero los medievales no entienden lo que significa memoria trascendental ni entienden el problema de la amnesia. Por tanto, la locura que podría ser sabiduría dramática y podría ser amnesia y podría ser memoria trascendental, esa locura, que era la del mundo medieval, la locura dramática, ya no lo es, ya no es. No lo es ni lo va a ser. Al menos en estos contextos y en estos términos. Aunque ciertos artistas y filósofos hayan estado trabajando al otro lado del muro de la razón y hayan intentado, en cierto sentido, reconstruir este concepto de la locura dramática, el éxito de estas personas ha sido relativo, ¿vale? Desde este punto de vista llegaría a habría que preguntarse que si la locura ya no puede acceder a la razón, perdón, no a la razón, si la locura ya no puede acceder al conocimiento porque ha sido convertida en bestialidad, irracionalidad, naturaleza sometida por el lenguaje. Si la locura ha sido sacada del lenguaje, expresada como afasia, ¿no? Perdonad por el si a alguien le molesta el ruido. ¿Cómo puede volver el dramatismo de la locura? Porque hemos comentado que vuelve, ¿no? Hemos dicho que la locura como conocimiento vuelve. En Bloodborne, desde luego, ha vuelto. ¿Cómo puede volver este dramatismo?
cuando se rompe la forma del lenguaje y al romperse la forma del lenguaje se rompe la forma de la realidad. Puesto que al final, al fin y al cabo, si el lenguaje es universal y natural, no solo de la sociedad, sino del universo mismo, puesto que lo es a través de la física matemática, agujerear el muro del lenguaje es agujerear el muro que separa la realidad de la irrealidad, lo racional de lo irracional. Supone no solo un terremoto científico, lingüístico, sino también un terremoto natural. Supone que el cielo y la tierra se inviertan, que lluevan estrellas y la tierra de pronto moje. No lo olvidemos, el dramatismo de la locura era el conocimiento infinito, más allá del mundo y del apocalipsis que le pone final al mundo. Si dicho apocalipsis, no condicional, dicho apocalipsis en cierto sentido real, hipotético al menos, no es otro que lo que hemos estado llamando sueño. Esa brecha, ese terremoto, esa apertura que de alguna manera rompe ese mecanismo del lenguaje, son los sueños. Es algo que ya mencionamos un poco cuando leímos el texto de la memoria trascendental y es algo que ya hemos mencionado también un poco cuando leímos el texto sobre la locura dramática. En ese texto que leímos sobre Ernesto Sábato y en ese texto que leímos sobre Foucault, ambos textos hablaban de los sueños, ¿no? En la memoria y los sueños en la locura. Pero ahora bien, si la locura dramática ha sido desterrada y con ella el poder de los sueños ha sido desterrado también como vínculo con Dios, ¿qué son los sueños en los términos de la modernidad? ¿En qué se han convertido? ¿Qué son los sueños para los griegos, por ejemplo? ¿O qué eran los sueños para los alquimistas medievales? ¿Qué son los sueños para los artistas modernos? Por tanto, ¿qué son los sueños para Bloodborne? Y esta es la introducción del podcast de hoy. Ha durado una hora, señores. Cuarto. Una hora y cuarto. ¿Metemos la introducción? Bienvenidos al despacho de medianoche durante la cacería, caballeros. Caballeros y señoritas. Tomad asiento si no tenéis refugio o si estáis demasiado asustados para cazar. Por favor, dame fluido cerebral. El sonido pegajoso susurra. Necesito mi bautismo. Quizá ya me estoy hundiendo. Veo una forma, mi guía. Veo tu voz claramente mientras se dobla y sangra. Aún así, aunque haya sido la introducción, hemos visto bastante contenido del capítulo, yo creo. Una buena parte del capítulo. Lamentablemente mis notas son muy largas. Pero hemos avanzado bastante. Sí, desde luego, no cabe ninguna duda. Y espero que esto os resulte interesante. Desde luego, cuando yo estaba trabajando en ello me parecía intrigante. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que te gustaría...? No, por mi parte, de momento no. Entiendo que ahora vamos a entrar en los sueños, ¿no? Que los has dado pie a ello. Sí, vamos a explicar un poquito los conceptos de los sueños diversos que hay a lo largo de nuestras sociedades, ¿no? Uh-huh. Simplemente, bueno, en general los sueños, tanto para los griegos como para el resto de sociedades, suelen estar conectados con Dios, la inmensa mayoría de las veces, ¿no? Son expresiones, revelaciones de los secretos que los hombres no comparten, pero que Dios sí, ¿no? Hay muchas maneras de las cuales podemos hablar de esto. Una de las primeras referencias que tenemos, mi amigo especialista en términos griegos y yo una vez estuvimos estudiando un texto de Homero, en el cual Homero hablaba de que los sueños entraban a los hombres a través de una puerta doble de cuerno y marfil, ¿no? Si alguno de los oyentes es lector de Neil Gaiman, especialmente de Sandman, sabrá de qué puertas estamos hablando. Esas puertas de cuerno y marfil que en la historia de Sandman se mencionan como las puertas que llevan al reino de los sueños, al reino de Morfeo.
son unas puertas que en realidad no es que Neil Gaiman se haya inventado, simplemente las copia de la Odisea de Homero. Dichas puertas, que Neil Gaiman no se molesta en estudiar, no se molesta en preguntarse qué son ni qué significan, y de hecho, que mi amigo y yo tuvimos muchísimos problemas, de hecho, no lo logramos, para encontrar alguien que sea capaz de explicarnos por qué las puertas son de cuerno y de marfil, hasta el punto en el que llegamos a descubrirlo nosotros mismos, porque al parecer no hay ningún estudio capaz de explicar esto. Dichas puertas ya, en cierto sentido, expresan la dualidad y la complejidad de los sueños, ¿no? Los sueños entre los antiguos griegos y también los sueños para los alquimistas son el secreto mismo de ese milagro, en cierto sentido. Son la forma de lo oculto y la forma de lo incomprensible, que están latente en las imaginativas perversiones de la locura, que brillaba al fondo del misterio, finalmente alcanzado, pero no por ello, por ser alcanzado, no por ello desentrañado, ¿no? Al fin y al cabo, esto es la locura, en el mundo medieval, en el mundo dramático. No sé hasta qué punto tenéis interés en las diversas concepciones de sueño, sobre todo entre los griegos o entre los antiguos, ¿no? Pero es importante, me gustaría que entendiéramos que tanto para las dos culturas, lo importante no era tanto el desencriptamiento de los sueños. O sea, lo importante no era tanto traducir el sueño. Pensad, por ejemplo, en los adivinos griegos, ¿no? O los sabios herméticos alquimistas. El enigma del sueño, si es que el sueño representaba un enigma, porque muchas veces lo representaba, el misterio del sueño, la locura del sueño, la absoluta contradicción sin sentido que podía llegar a tener un sueño, en sí mismo era el secreto. En sí mismo era el contenido de la sabiduría no expresada, ¿vale? Entonces es importante un poco que comprendamos esto. Que los sueños no transmitían. Muchas veces eran entendidos como una transmisión de conocimiento que había de ser desencriptada, ¿no? Pero los propios, especialmente Homero, los propios antiguos, y especialmente los alquimistas, muchos de ellos comprendían que el significado del sueño, el valor del sueño, su contenido de conocimiento, no podía ser desencriptado, sino que podía ser comprendido, pero no desencriptado. Claro, comprendido quiere decir entendido, pero entendido no quiere decir expresado. Si creemos que algo entendido necesariamente tiene que ser algo capaz de ser dicho, capaz de ser contado, estamos incurriendo en la falacia axiomática del lenguaje de la que estábamos hablando al principio. De lo de Heidegger, ¿no? Eso es. No todo lo comprendido es expresable. ¿De acuerdo? Entonces, yo comprendo que vivimos en una sociedad que tiene unos prejuicios determinados, pero bueno, aceptemos esto, ¿no? Porque es lo que estoy intentando decir. De tal manera que, de la misma forma en la que las profecías de los adivinos para los antiguos griegos no tenían necesariamente que ser desencriptadas, de hecho, se podía entender contextualmente, en cierto sentido, que el propio intento de desencriptar los secretos de dichos misterios iban a llevar a la realización de esos misterios mismos, como podía ser la historia de Edipo, nos da ya un contexto de que la revelación trascendental otorgada por los dioses a los hombres no tiene que ser dicha con palabras, no tiene que ser traducida en términos no contradictorios, porque en su propia naturaleza contradictoria, enigmática, mística, ocultista, del secreto, relativa al secreto, ¿no? En esa propia naturaleza críptica, como hemos llamado a Bloodborne, va implícito su mismo secreto, ¿no? Su misma maravilla. Un secreto que, insisto, se puede poseer, se puede comprender, pero en el cual la posesión y la comprensión del secreto no rompe la forma del misterio mismo. Un conocimiento aprendido es que no puede ser compartido. Claro que esto vulnera enteramente, ya digo, tal y como entendemos hoy el conocimiento hoy en día, ¿no? Pero, francamente, no he abierto este podcast para ponerme a bailarle el agua al establishment, así que joderse y a seguir. Con perdón, si me permitís la broma. Bien, ¿qué ocurre entonces con los sueños enigmáticos de la locura y la revelación trascendental de Dios con la modernidad?
Si ha desaparecido la fuente, si Dios está muerto y ha sido enterrado como un cadáver bajo Yharnam, los sueños pues fragmentan su unidad. Ya no son esa doble puerta de Homero, insisto, cuyo significado no he explicado por respeto a mi amigo, porque es un trabajo que hicimos el guillo conjuntos, del que no tengo autoría. La unidad de esos dobles sueños, de ese sueño doble que por ser doble no es contradictorio ni contrario, sino que es complementario, por esas dos caras de la moneda, la unidad de esa doble cara de la moneda de los sueños se fragmenta en la modernidad, ¿de acuerdo? Desde mucho tiempo antes hemos sabido que había varias clases de sueños, fundamentalmente dos clases de sueños. Y no estoy con esto traduciendo las dobles puertas, ¿de acuerdo? Estoy hablando de otra cosa. Los sueños que son enigmáticos y los sueños que son no comprensibles, sino físicos, ¿no? Porque dentro de los sueños enigmáticos están los incomprensibles y los no comprensibles, ¿de acuerdo? Insisto, no estoy traduciendo lo de Homero. ¿Qué quiero decir? Tenemos los sueños como enigma, y dentro de los sueños como enigma tenemos los sueños dentro del contexto de los sueños divinos, lo que podemos llamar sueños divinos, entre los cuales se encuentran los enigmas, tenemos los sueños con a término de profecía, ¿no? Tenemos los sueños del futuro, que en cierto sentido son sueños enigmáticos. Es decir, los sueños como enigma pueden ser sueños que aporten un conocimiento, pueden ser sueños que aporten una estructura moral o cualquier cosa, ¿no? De nuevo, esto está mal hacerlo, porque los sueños enigmáticos en sí mismos no aportan nada que se pueda ser expresado. Es importante que tengamos eso en cuenta. Lo único que estoy haciendo es hacer una suerte de metáforas para que nos entendamos. Tenemos por un lado esos sueños, y por el otro lado tenemos los sueños materiales. Los sueños que tienen que ver con la realidad. En el sentido de que los sueños que están afectados o relacionados con nuestros miedos, con nuestros gustos o nuestras pasiones. O sea, a lo mejor si llevamos mucho tiempo sin comer fresas, pues tengo un sueño donde estoy comiendo fresas, ¿no? Cosas así, ¿no? Son estos, en principio y desde antiguo, hemos concebido siempre los sueños en estas dos vertientes. Los sueños divinos y los sueños más mundanos, por decirlo de alguna manera. Insisto, uno y otro son las caras de la misma manera, pero no representan el significado de las puertas de Homero, ¿vale? Que es un poquito más complejo que eso y muy intrigante. Digamos que existe un tercer tipo de sueños, ¿de acuerdo? Pero hasta donde yo sé, este tercer tipo de sueños existe solo en la modernidad, como consecuencia de lo que ha ocurrido en nuestra cultura, y por tanto lo explicaremos en otro momento. Si el sueño ha funcionado así, en la modernidad hay una transformación. Perdido el fundamento del sueño divino, desaparecido el sueño divino, solo queda el sueño mundano, ¿no? De hecho, en palabras de Hobbes, los sueños no son otra cosa más que imágenes mentales. Es decir, son el sentido, los recuerdos, y de hecho, va Hobbes en su libro que está aquí, lo tengo aquí, si queréis lo leemos, si os interesa, en su libro El Leviatán, llegará a decir que toda imagen mental unida a otra imagen mental se llama discurso mental. En breves palabras, pensamiento. Es decir, Hobbes llegará a equiparar en términos de igualdad el pensamiento con el discurso mental, por lo que decíamos del lenguaje. Y Hobbes está en la base de nuestra estructura social, porque ya lo sabemos, es uno de los teóricos fundamentales del contrato social. Merced al absoluto parentesco del sueño con lo trascendental, durante la modernidad se hace preciso reducir su influencia simplemente a la huella dejada por el mundo en nuestros sentidos, que, al sobreexcitar los sentidos, en términos de Hobbes, deja presente una especie de eco que resuena a lo largo de los días y se manifiesta en los sueños, ¿no? ¿Me explico? Podemos leerlo si queréis. Sí, yo creo que puede aportar, la verdad. Vamos a ver. Primero empieza a describir lo que es el pensamiento, ¿vale? Dice, el arquetipo de todo pensamiento es lo que voy a llamar sentido, ¿no? La causa del sentido es el cuerpo externo u objeto que incide sobre el órgano apropiado a cada sensación, sobre los sentidos directamente, de un modo inmediato, como acontece con el gusto y el olfato, o de un modo mediato, como acontece con el ver, oír y oler. La presión del objeto, continuada hacia adentro hasta el cerebro y el corazón por medio de los nervios y otras fibras y membranas del cuerpo, provoca una resistencia, una contrapresión o esfuerzo del corazón para liberarse a sí mismo que, por tender hacia afuera, parece ser una materia externa.
Y esta contrapresión, este efecto, esta apariencia o fantasía es lo que los hombres llaman sentido. Y consiste para el ojo en una luz o en la representación de un color. Para el oído en ruido, etcétera, etcétera. No olvidemos que el arquetipo de todos los pensamientos es el sentido. Es decir, los pensamientos son, en cierto sentido, imágenes de estas huellas que los objetos físicos han dejado en el organismo. Estas huellas materiales, en el sentido literal, casi del término, ¿no? Si seguimos más adelante, esto lo dice en el capítulo 1. Si seguimos más adelante, habla de la imaginación. Y dice literalmente, aparte de mencionar eso de que la conexión de los pensamientos es un discurso mental, dice literalmente, capítulo 2, la imaginación de los durmientes, es decir, esa conexión de las imágenes mentales que tienen los durmientes cuando sueñan, vaya, los sueños, en resumen, las imaginaciones de los durmientes son aquello que denominamos sueños. Ellas, como todas las demás imaginaciones, han estado antes en su totalidad o por partes en el sentido. ¿Y qué era el sentido? La huella que había dejado el objeto físico en el cerebro o en el organismo. Literalmente acaba de decir que todo, todo sin excepción de lo que hay en los sueños viene del mundo físico. Todo lo que hay en los sueños ha estado antes en completo o por partes en impresiones que hemos recibido del mundo físico. Entonces, literalmente, o sea, no se puede decir más claro. O sea, quiero decir, los sueños no tienen absolutamente nada que ver con Dios. No hay ninguna puerta a lo trascendental, no hay ningún sentido del misterio. Los sueños son simple, pura y llanamente una huella en el cerebro del órgano físico, del objeto físico. Nada más y nada menos. El libro que he usado para Hobbes es la traducción de Escotado, de Antonio Escotado, que lo tenéis aquí, Thomas Hobbes, el Leviatán. Lo pondremos en una imagen también en YouTube y tal. Pero ahí está. Entonces, claro, puede que aquí vosotros estéis diciendo que estéis pensando que a lo mejor ha desaparecido la conexión con el lenguaje entre el pensamiento. Bueno, os lo acabo de decir, ¿no? Literalmente Hobbes ha llamado a los pensamientos, a las imágenes mentales, discurso mental. Entonces no ha desaparecido la huella del lenguaje. Sí. Pero más allá de si ha desaparecido o no, lo curioso es que a lo largo del libro, conforme va avanzando, resulta que si el sueño produce falsas imágenes, se pueden producir falsas imágenes en el sueño. ¿Por qué? Pues porque partes del sueño se combinan debido a malas posiciones de los órganos, o debido a mal sueño, o debido a que alguien no ha dormido bien, o lo que sea. Las partes de los sueños se combinan de manera extraña y entonces surgen sueños que producen falsas imágenes, o que producen imágenes que no son reales, ¿no? Cosas que no estaban en el mundo físico. Esto puede pasar. Si los pensamientos son discurso mental, y ese discurso mental lo convertimos en discurso hablado, daos cuenta de la absoluta relación que hay entre la mente y la palabra, ¿eh? Daos cuenta de que son lo mismo. Si expresamos ese discurso mental y argumentamos o hablamos en torno al discurso mental que procede de imágenes que no son reales, que no son sanas, que son producto de estas perturbaciones, el lenguaje que se produce de ese tipo, un lenguaje de la fantasía, podríamos decir, un lenguaje de lo falso, es el lenguaje producto de esto es un lenguaje indecente, cuya única finalidad, viene a decir en algún punto del libro, es pervertir la razón y abusar de ella. No me gustaría extenderme mucho en esto, pero esto es importante. Hobbes llegará a decir que el lenguaje simbólico, el lenguaje metafórico, el lenguaje que no es lenguaje literal, es un lenguaje que utilizan los trapecistas y los expertos en el teatro o los expertos en esta clase de cosas, que utilizan simplemente para sus artes que no son decentes y que además es un lenguaje cuya única función pretende pervertir el propio lenguaje con el objeto de sacar algún beneficio. Lo importante de esto es que veamos esa relación que estaba comentando antes, ¿no? La relación entre el lenguaje
que es producto de una malformación mental, de una malformación de los sueños, de una malformación orgánica, de algo que parece ser algo así como enfermedad, pero que no denomina como tal. La equiparación que hay entre estas formas, estos malos pensamientos, estos pensamientos equivocados, estos pensamientos falsos, con lo que podríamos llamar un lenguaje falso, un lenguaje erróneo, un lenguaje de la mentira, ¿no? Un lenguaje que funciona mal. Al fin y al cabo, si un lenguaje metafórico y un lenguaje simbólico, si un lenguaje malintencionado, que solo sirve para obtener un beneficio determinado y que solo confunde la forma misma del lenguaje, este lenguaje es inmoral, evidentemente. Y es muy fácil comprender la inmoralidad de este lenguaje con la irracionalidad, la bestialidad y todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Por tanto, que el mismo Kant llegue a decir que la ley universalizable imposible y que el ejemplo que ponga Kant cuando habla de leyes morales que se hacen universales sea el ejemplo de la mentira, no es una casualidad. No está sacado de la nada. O sea, la mentira es fundamentalmente el enemigo de este tipo de lenguaje. Pero más importante que porque es la expresión más directa y más simple de algo que es verdaderamente importante, y es el lenguaje que se atasca. El lenguaje que no funciona. El lenguaje que no dice nada cuando dice. ¿Por qué? Pues porque dice fantasías, dice falsedades. Dice cosas que no existen. El lenguaje afásico. El lenguaje que no se formula adecuadamente. Que no dice cosas coherentes. El lenguaje del loco. Yo. ¿Has oído la curiosa forma de agitarse del mar? Como una tormenta. Pero como la lluvia, solo que suavemente. Como un gotear. Ruge desde lo profundo de mi ser. Aquí viene, subiendo por mis entrañas, pero suavemente. Se comprende entonces y se entiende bien el camino y el nacimiento de la modernidad, ¿no? El contrato social, la estructura disciplinaria, la ciencia médico-científica, todos ellos no solo están despejando, destruyendo, apartando la problemática del sueño divino, sino que la están convirtiendo en pura fantasía, ¿no? Que si acaso te atreves a mencionar que el sueño es algo más que lo puramente físico, se va a entender lo que dices simplemente como un error del lenguaje. Porque si el lenguaje expresa las imágenes mentales que los objetos físicos dejan en los sentidos, en tanto que los unicornios no son ni fueron nunca un objeto físico, hablar de ellos es hablar de falsas imágenes mentales y por tanto usar el lenguaje para aquello para lo cual no está. Es entonces cuando empiezan a hacerse notablemente importantes las desarticulaciones del lenguaje, sus malos usos y la búsqueda de un lenguaje que, como la sociedad en que se expresa, destierre, sea capaz de expulsar y de destruir todos los errores y desórdenes. Es decir, para Hobbes, sin ir más lejos, la locura no es nada más que órganos sensoriales incapaces de percibir la realidad y, por tanto, criaturas incapaces de expresarse. Puesto que el lenguaje habla de lo irreal, el lenguaje que habla de lo irreal no es verdadero lenguaje ni tampoco es racional. El acoso que hay por parte de nuestra cultura a la bestia se ve en los, ya lo he dicho otras veces, se vertebra a lo largo y ancho de toda nuestra sociedad. Y el lenguaje no es una excepción. De aquí es de donde procede el profundo miedo que tenemos hacia la mentira. Pero además, este profundo miedo que tenemos hacia la mentira tiene una raigambre cultural expresamente materialista. Es decir, la razón de por qué las formas de los desórdenes y los errores se manifiestan como criminalidad, por un lado, y en el lado del lenguaje, dicha criminalidad se manifiesta como mentira, hay una relación evidente entre ambos y tiene una operatividad social. Es decir, construye la sociedad de una determinada manera. Y nos permite manipular tanto a los individuos como al mundo que nos rodea para producir un efecto determinado. No sé si me va a dar tiempo a comentarlo hoy, no sé si me va a dar tiempo a comentarlo en algún momento, pero esto tiene que ver con las prisiones, los crímenes, qué es un crimen y qué no es un crimen, y la redistribución de la legalidad entre el mundo medieval y el mundo moderno, y el paso de considerar de cómo se consideran las faltas de un mundo a otro. ¿Qué considera una falta el mundo medieval y qué considera una falta el mundo medieval?
y el mundo moderno. Mientras que en el mundo medieval las faltas tienen que ver sobre todo contra Dios y contra el rey, que son la autoridad, las faltas en el mundo moderno tienen que ver con los robos, fundamentalmente, con el delito a la propiedad. La principal falta más importante de todas en nuestra estructura es el delito a la propiedad. Su destrucción, cuando no nos pertenece, su apropiación indebida, impedir que la propiedad se expanda o se desarrolle, es decir, delitos contra la nueva clase que está surgiendo. Ocultamiento de esa propiedad, y ahí la razón de que la mentira sea tan fundamental en esta cuestión. Porque la mentira es la posibilidad de no solo el ocultamiento de la propiedad, sino de atascar la máquina o el proceso que permite su multiplicación. Para poder comprimir la estructura de la propiedad hasta hacerla creer hasta a límites insospechados, es necesario que la propiedad no se esconda, no se oculte y no escape al control del lenguaje. Esto podemos explicarlo más profundamente, pero no sé si nos dará tiempo. Quiero simplemente que notéis que en esta persecución de los errores y desórdenes del lenguaje hay un paralelismo de la persecución de la bestia, pero sobre y que esto no deja de estar desconectado del paralelismo de la persecución del criminal. Uh-huh. Y del ocioso que no quiere trabajar y del desorden social. Sueño y lenguaje de la fantasía, y en consecuencia, lenguaje religioso, se interrelacionan sobre el fondo del error de la razón o del cuerpo del enfermo. Sin ir más lejos, muchas de las personas que acaban encerradas en psiquiátricos, tanto hoy como hace 200, 300 o 400 años, son personas de las que se habla, o se les acusa, o se menciona que tienen delirios religiosos. Hay un caso muy concreto en el cual se llega a internar en un psiquiátrico a un rey. Este caso lo menciona Foucault en un libro que leeré, quizá el próximo día porque creo que no me da tiempo, en El poder psiquiátrico, en este libro de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, el poder del médico llegará a alcanzar tal nivel que será capaz de someter al propio rey y arrebatarle su poder soberano. Creo que Foucault localiza aquí la expresión misma a través de la cual el poder del mundo medieval pasa al poder del mundo moderno, y creo que lo hace adecuadamente porque es muy evidente. Pero continúo. No será Hobbes el único que se dedique a hacer este tipo de persecuciones, ¿no? No será el único que exprese semejantes ejemplos y que extienda dichas reformulaciones mitológicas con respecto al lenguaje. Insisto, ya hemos estado hablando de todo esto. Wittgenstein, el Tractatus Logico-Philosophicus, sobre lo que no se puede hablar. Bertrand Russell, bueno, los filósofos del lenguaje en su totalidad. Son personas que consideran simples desvaríos del lenguaje toda forma que exprese sin sentidos internos. Toda palabra metafórica, todo uso simbólico, representativo, embellecedor, superlativo. Individuos que incluso pretenderán despejar dichos errores indecentes o impropios de la búsqueda de la sabiduría, ya lo he dicho, formando una especie de lenguaje perfecto sin alteraciones, de fantasías oníricas, que es lo más parecido al lenguaje matemático que fuera posible, ¿no? Insisto, estos intentos han llegado hasta el siglo XXI. Quizá no a través de la forma de la búsqueda de un lenguaje perfecto, que normalmente se ha quedado en el siglo XX, pero sí a través de la forma del estudio de la naturaleza del mundo a través del lenguaje, como puede ser la ciencia de la supuesta ciencia de la semiología, ¿no? Porque no hace falta decir que todos estos intentos de construir un lenguaje perfecto fracasaron. No creo que sea necesario. Y tampoco creo que sea necesario decir que dichos intentos de construir un lenguaje universal sin defectos desde una posición absolutamente científica y racionalista en realidad tiene un correlato con el mundo medieval. No creo que haga falta el tabo tampoco decirlo, ¿no? Uh-huh. Donde en el mundo medieval muchos autores buscaron en realidad el lenguaje de Dios en el jardín del Edén. Con lo cual, este paralelismo nos está queriendo decir, nos está revelando que la tradición científica está, en ciertos sentidos, comportándose como una tradición religiosa, ¿no? Al fin y al cabo, el lenguaje de Dios en el Edén, el lenguaje perfecto de Dios, que le permite... Ya hablaremos de esto en otros podcasts cuando hablamos de los dioses de Bloodborne. El lenguaje de Dios es el lenguaje que dice aquello que hace. Es decir, es un lenguaje que cuando dice luz,
hace aparecer la luz. Ese es el lenguaje perfecto, ¿no? Dicho lenguaje es buscado en el mundo medieval, y el correlativo de ese lenguaje, porque no es exacto, pero el correlativo de ese lenguaje también es buscado en el mundo moderno. Es decir, el lenguaje matemático perfecto no deja de ser una forma, el símil del lenguaje de Dios. Este camino seguirá más o menos zigzagueante desde el siglo XIX hasta nuestros días. Pero lo que quiero es que comprendamos que si la raza es la raza humana, es la expresión de la divinidad de la naturaleza al constituirse como ese vigilante consciente del mundo del que hemos hablado en otros podcasts, y por tanto la sociedad, el estadio último de la evolución, al representarse como el dominio de la naturaleza, el lenguaje se convierte entonces en el instrumento por antonomasia tanto de la razón como de la civilización. Ya lo he dicho antes, es el arma fundamental. El lenguaje descifra los secretos ocultos del mundo. Lo ordena al dotarlo de un significado en la designación lingüística. Y más importante, lo distribuye a beneplácito de sus expertos ordenadores, que reflejan en su deseo de crear un lenguaje sin metáforas, simbolismos u otros desvaríos de la lengua, sin significado, reflejan en esa búsqueda el mismo deseo ya expresado de destruir la muerte y la enfermedad. El acoso a las formas de la sinrazón se perpetúa en este acoso al lenguaje, ¿no? La locura no deja de ser una forma de expresar a aquellos que no sepan usar el lenguaje en sus formas expresivas y secularizadas, en aquellos que no sepan ceñirse a lo literal, en aquellos que no sepan describir quiénes son ellos mismos o su propia forma de vida, en aquellos que no sepan decir cuáles son sus gustos, sus trabajos o su identidad. Todos ellos serán desenmascarados como bestias, puesto que su incapacidad de hablar sobre sí mismos es en última instancia una amnesia y una forma de perturbación mental. Ya digo, no solo el lenguaje será la piedra de toque de la razón y la prueba última de adhesión a la hermandad universal salvífica de la naturaleza humana, sino que será el báculo de poder del poderoso mago científico, a la vanguardia del progreso y la tecnología. Hasta el punto en que toda teoría de la física, la naturaleza, el orden de la materia e incluso el destino de la libertad, habéis oído bien, incluso el destino de la libertad, como por ejemplo es la teoría de Einstein, quedará resumida en un conjuro de poder llamado ecuación, ¿no? Como puede ser E es igual a M por C al cuadrado. Porque no nos equivoquemos, y esto es algo que también me gustaría que tuviéramos todos bastante claro. Las posiciones científicas, tanto Descartes como Einstein, pasando por Newton y quien queráis, no son simplemente una descripción naturalista, objetiva y aséptica de la naturaleza del mundo, ¿vale? Al definir dicha estructura universal, las concepciones físico-científicas están expresando los límites de conceptos que aparentemente están en las antípodas. Ideas como la libertad, el mal o el bien, la moral o el orden y el desorden social están implícitos en las distinciones de la naturaleza que cada noción científica está implementando. Lo hemos visto ya. Ya hemos visto la duda de Descartes que permite al hombre despejar las dudas del desconocimiento, así como el fanatismo y sus múltiples dificultades y trampas en el dogmatismo. Ya hemos visto cómo todo eso es también, sobre todo y en el fondo, una distinción entre aquellos que eligen la razón y los que no la eligen. Una distinción entre la moralidad y la inmoralidad, entre la libertad y la no libertad, entre los seres humanos y los animales. De la misma forma, esto está subyacente en la teoría de la relatividad de Einstein, ¿vale? Porque la teoría de la relatividad de Einstein concibe un universo sin posibilidad de libertad, de absoluto determinismo, donde el hombre no es libre y por tanto no hay implicaciones morales. Esto es algo que ahora mismo pues no tenemos tiempo para explicar, pero que como Fly sabe bien, llevo mucho tiempo queriendo hablar de ello. De hecho, Lovecraft va a ser muy influido negativamente por esta posición de Einstein. No solo la va a estudiar en profundidad, sino que la va a criticar desde sus mismos cimientos con la pretensión de desmontarla. No solo las cartas del autor, las cartas personales de este autor demuestran que había leído y estudiado la teoría de la relatividad de Einstein, sino que muchos de sus relatos lo evidencian de una forma absolutamente evidente. Se dice que uno de los instrumentos más habituales de Lovecraft es la forma en la cual mezcla ciencia y magia, de que es una de sus señales de identidad. Es cierto, pero no nos equivoquemos.
cuando Lovecraft mezcla ciencia y magia, cuando utiliza Lovecraft la teoría de Einstein para potenciar sus relatos, y la compara literalmente con el poder de una bruja, no lo está haciendo para reforzar la teoría de Einstein, lo está haciendo para lo contrario. Lovecraft era un gran lector científico, pero sobre todo era un detractor. No voy a poder tener tiempo para desarrollar todo esto muy bien. Lovecraft va a realizar muchísimos ataques a la posición científica. Alan Moore podrá ayudarnos mucho a comprender algunos de estos ataques. En general, este tema de los ataques de Lovecraft a la posición científica constituye lo que yo considero el verdadero valor de Lovecraft como artista. Más allá de Cthulhu y sus dioses olvidados, hay un brillo de genialidad en Lovecraft, en mi opinión, que está en primer lugar, antes que todo esto. Y es las esquinas. Nada más y nada menos que las esquinas. Algunos lectores de Lovecraft sabrán a qué me refiero. El concepto de las esquinas lovecraftiano es, sin duda alguna, un ataque frontal a la teoría de la relatividad de Einstein y a su concepción de la libertad, pero sobre todo un giro de genialidad bastante importante. En cualquier caso, si tenéis interés sobre esto, volveremos otro día, le haremos unos podcasts especiales, lo trataremos. Pero quiero, volviendo al tema, quiero que veáis claro el camino que va desde la razón al lenguaje y desde la razón como instrumento divino de control y comprensión al lenguaje como expresión pura de este instrumento. Pero insisto, el instrumento de conocimiento no es simplemente una herramienta accesoria que ayude al descubrimiento de la naturaleza. Es la única vía para la posesión de ese conocimiento, ¿vale? Por tanto, como he dicho hace unos podcasts, todos los mitos de esta cultura se están interrelacionando entre sí, como si fueran una obra de ingeniería. Cárceles, prisiones, hospitales, psiquiátricos llegarán a entender la naturaleza de la enfermedad y la identidad humana en términos de preguntas y respuestas. En términos de preguntas y respuestas, señores. El poder del médico va a derivar de su capacidad de doblegar al paciente, por supuesto. Pero ante todo, de su capacidad de traducir la verdad oculta en el interior impronunciable de la bestia al lenguaje ordenador de la totalidad médico-científica. Y esta secuencia de preguntas y respuestas, que se repetirá incansablemente, no solo va a vertebrar la relación médico-paciente, sino que también lo hará entre el juez o el abogado y el acusado, entre la policía y la población, el capitalista y el obrero. Este registro incansable de las identidades lingüísticas, que se cifran en características verbalizables o expresables en lenguaje escrito, permitirá no solo el absoluto dominio del médico, sino que lo hará a través de un control exhaustivo de la población. Semejante nivel de precisión hace posible restringir al máximo, acosar hasta el límite más absoluto, todo rastro de bestialidad, delito, oscuridad o maldad. Hay pruebas de esto a patadas. Puedo citaros Vigilar y Castigar, bueno, casi todos los libros de Foucault. Vigilar y Castigar, Historia de la Psiquiatría, Nacimiento de la Clínica, Historia de la Locura, Historia de la Sexualidad. Da igual, tenemos libros a patadas de este autor específicamente para probar esta cuestión. Todo ello nos serviría para ello. Pero bueno, a falta de tiempo, pues simplemente vamos a continuar. Pero llegados hasta este punto, hay algo que todavía no podemos captar muy bien, ¿no? Si la bestia era precisamente el otro lado de la racionalidad, absolutamente incomprensible, infinito y, sobre todo, absolutamente intraducible e inapelable para el lenguaje, si el loco era precisamente la imposibilidad de ser expresado en los términos de este nuevo conocimiento, si el loco era el amnésico, el prisionero fuera de la sociedad misma y dentro de la naturaleza muda, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que se le controle a través de la palabra? ¿Cómo logra el médico comunicarse, sin duda alguna, contra la voluntad del enfermo o del animal con el mudo? Si nada hay en común entre la razón y la insania, entre el hombre cívico y la bestia incivilizada, entre el criminal ocioso y pecador, si nada hay entre esas dos vertientes, ¿cómo llega a expresar
su fondo insondable de la locura en los términos de un lenguaje puro que domine el médico. ¿Cómo se traduce una cosa en la otra? Bueno, hasta ahora la relación médico-paciente y su peculiar sistema de dominación se había cifrado en tanto que hombre y bestia en un ejercicio de una violencia controlada, ¿no? Ya lo hemos mencionado, lo hemos llamado crueldad, doma y domesticación, doma y embrutecimiento, ¿no? Lo habíamos llamado así con Foucault. En términos de Bloodborne, lo habíamos llamado la caza de la bestia. Pero ya habíamos leído también que llegaría el día en que la máscara de la bestia se convertiría en la máscara del enfermo. En que encima de la máscara de la bestia íbamos a poner la máscara del enfermo, ¿no? Habíamos hablado de que, sin embargo, la bestialidad primitiva nos permitía que la evolución de la bestia del enfermo se cifrara en un determinismo natural, ¿no? Biológico. Y que, por tanto, se localizara la enfermedad psíquica, en cierto sentido, en una posición corporal. Ya lo hemos visto con Foucault también. Perdón, ya lo hemos visto con Hobbes. Ya hemos visto que Hobbes relaciona los errores del lenguaje y de los sueños con malformaciones de o malas posiciones de los órganos o cosas por el estilo. Pero si se produce este cambio, si la bestia pasa a convertirse en un enfermo, primero, ¿qué significa este cambio? Y segundo, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la bisagra que nos permite pasar de una cosa a la otra? Bueno, primero, este cambio significa que la bestia deja de ser considerada un animal y deja de ser dominada, tomada o embrutecida para ser tratada con humanidad. ¿Vale? Entonces se humaniza a la bestia, se la convierte en un enfermo, Pinel libera a los locos de los asilos, como dice Foucault, les suelta las cadenas y los lleva a los psiquiátricos, pasan de las cárceles y de morirse de hambre y frío y mil otras barbaries que no hemos expresado, pero que a mí me ponen de muy mala leche, para llevarlos a los psiquiátricos, donde los encierran igualmente y los someten a terapias de diversas índoles, tanto que vamos a comentar en otro momento. Creo que hoy no nos va a dar tiempo, pero otro día lo comentaremos. Vale. Humanización, por tanto, del paciente. Humanización de la bestia al convertirla en paciente. Os advierto, esta humanización no supone una liberación del paciente. Esto lo digo porque me hubiera gustado explicarlo más adelante, pero si tengo ocasión también volveré a insistir sobre ello más adelante. Esto lo digo porque con mi madre he tenido esta conversación. ¿Puede esto llevarnos a pensar que hay una... Esto tiene que ver con la idea de progreso y de humanidad, ¿no? Con la idea de... Oh, empezamos a tratar mejor a los pacientes conforme mejor los comprendemos. No me habéis estado entendiendo bien si pensamos en eso. El lenguaje que persigue y acosa la bestialidad cuando llega a poder traducir a la bestia como enfermo, no la está liberando ni la está tratando bien. Está acosándola con más violencia y con más fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, esto no sé si lo comentaste ya en otro podcast, pero me quiere sonar también. Puede ser. Esto lo hemos hablado. Que de alguna forma es una forma distinta de someter al loco, pero no deja de ser una forma de sometimiento. Exacto. De hecho, sí, es una forma distinta, pero porque la amplía. Es decir, si había un grillete sobre la muñeca del loco, de la bestia mejor dicho, si habíamos encadenado a la bestia, quitarle las cadenas a la bestia no significa más que apretarle los grilletes. ¿Vale? No nos confundamos. No nos perdamos de vista. ¿Vale? Pero ¿cuál es la bisagra que permite hacer este cambio? Bueno, Foucault lo explica muy bien en el libro que acabo de mencionar. El poder psiquiátrico. Historia del poder psiquiátrico. Un libro cifrado y cronológicamente después de sus volúmenes sobre historia de la locura. Así que si queréis leerlos os recomiendo Historia de la locura 1, Historia de la locura 2 y después este texto sobre el poder psiquiátrico. Este texto es muy importante, me parece muy interesante, es valiosísimo. Hay dos pasajes que me gustaría leer. Uno, sobre el poder del médico sobre el paciente. Pero el más importante de todos, el que habría que leer para ahora, es el texto que nos da la clave de cuál es el punto por el cual se nos permite retraducir el vacío del loco en las formas del lenguaje. En el siglo XIX, en torno a los años 1840, una serie de médicos empiezan a experimentar con un conjunto de drogas en el tratamiento de las enfermedades de los pacientes. Que, por tanto, la bisagra que permite operar el cambio de la doma
y el embrutecimiento al tratamiento está personalizada o protagonizada por la droga. ¿Vale? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque la inmensa mayoría de los tratamientos que van a recibir desde ese momento los locos, por supuesto, están relacionados con el trabajo y con la disciplina y tal, pero estarán también muy relacionados con las drogas a partir de este punto determinado. Bien, dice así Foucault, vamos a leer un poquito. Otra cosa importante es que no solo se cuenta con la idea y, por lo tanto, al parecer, con el instrumento de una experimentación voluntaria y concertada acerca de la locura, sino que se plantea además la idea de que los diferentes fenómenos que caracterizan la intoxicación con hachís constituyen una sucesión natural y necesaria, un encadenamiento espontáneo, una serie homogénea. Bueno, esta experimentación con las drogas también la hacen los médicos, ¿vale? Es decir, como estos fenómenos son homogéneos a los de la locura, las alucinaciones del hachís son homogéneos, es decir, son los mismos que los fenómenos de la locura, se llega a la idea de que los distintos síntomas de la locura que los nosógrafos podían imputar a tal o cual registro o atribuir a tal o cual enfermedad pertenecen en el fondo a la misma serie de acontecimientos. Mientras la psiquiatría al estilo de Pinel y sobre todo de Esquirol trataba de ver cuál era la facultad dañada o cuál era la enfermedad mental, va a postularse la idea de que en realidad solo hay una locura que evoluciona a lo largo de la existencia de los individuos y puede, claro está, detenerse, bloquearse, fijarse en un estadio, así como la intoxicación con hachís, pero de todos modos encontraremos la misma locura por doquier y durante toda la evolución. Así, el hachís permitirá descubrir lo que los psiquiatras habían buscado durante muchísimo tiempo, es decir, el fondo único a partir del cual todos los síntomas de la locura pueden desplegarse. Aquí está esa oportunidad de la traducción. Ese foco, ese famoso foco que los anatomopatólogos, por su parte, habían tenido la suerte de poder aprender y fijar en un punto del cuerpo, se alcanzará mediante la experimentación con el hachís, porque así se encontrará el núcleo mismo a partir del cual ha de desplegarse la locura. Así dirá Muro de Tours, en un texto de 1869, toda forma, todo accidente del delirio de la locura propiamente dicha, ideas fijas, alucinaciones, carácter irresistible de los impulsos feroces, son todos los síntomas que volvemos a constatar en la intoxicación por hachís. Tienen su origen en unas modificaciones intelectuales primitivas, siempre idénticas a sí mismas, que desde luego son la condición esencial de su existencia. Se trata de la excitación maníaca. Más adelante dirá seguirá diciendo Foucault, el psiquiatra podrá sustituir por su propia experiencia intoxicándose con hachís, es decir, parcialmente participando de la experiencia de la locura, porque identifica la experiencia del hachís con la experiencia de la locura. El psiquiatra podrá sustituir por su propia experiencia ese famoso cuerpo orgánico que los anatomopatólogos tenían frente a sí y que faltaba en el alienista, es decir, en el psiquiatra. Ese cuerpo, ese terreno de evidencia, esa instancia de verificación experimental de la que el psiquiatra carece. De este modo, se funda la famosa y absolutamente novedosa superioridad de la psiquiatría sobre la locura, que adopta la forma de la comprensión. La relación de la interioridad que el psiquiatra establece por medio del hachís le permitirá decir, esto es la locura, pues yo puedo comprender efectivamente en tanto individuo normal el movimiento por el cual este fenómeno se produce. La comprensión como ley del psiquiatra normal sobre el movimiento mismo de la locura encuentra allí su principio de origen. Y así como hasta ahora la locura era precisamente lo que un pensamiento normal no podía reconstituir, ahora será por el contrario lo que debe poder reconstituir por y a partir de la comprensión del psiquiatra. En consecuencia, esta captación interior da un complemento de poder. Sigo leyendo un poquito más, si me permitís. ¿Pero qué es ese fondo primordial así identificado que el psiquiatra puede reconstituir por intermedio del hachís y que por tanto no es la locura? Pues el hachís no es locura. Pero de algún modo sí que lo es, porque se lo encuentra en estado puro y espontáneo dentro de ella. ¿Qué es, en efecto, ese fondo primordial homogéneo a la locura y que sin embargo no es la locura y que encontraremos en el psiquiatra y en el loco? Muro de Tours designa este elemento, un elemento que ustedes, por supuesto, ya conocen. El sueño.
y seguimos con un texto de Muro de Tours. Una cita. Parece entonces que dos modos de existencia moral y dos vidas han sido concedidas al hombre. La primera de estas dos existencias resulta de nuestras relaciones con el mundo externo, con ese gran todo que llamamos universo. Ella nos es común con los seres que se asemejan a nosotros. Está hablando de los sentidos como hablaba Hobbes. La segunda no es sino el reflejo de la primera. Vaya, igual que decía Hobbes. Y solo se alimenta, en cierto modo, de los materiales que ésta le proporciona, pero es, sin embargo, perfectamente distinta de ella. ¿Igual que Hobbes? Pero está añadiendo una variación que Hobbes no añadía, la que voy a decir ahora. El dormir es como una barrera elevada entre ambas. El punto fisiológico, caballeros, donde donde termina la vida exterior, y comienza la vida interior. Que no deja de ser un espejo de la vida exterior, pero que ahora está separado de la vida exterior por una barrera llamada el sueño. Leemos un poquito más. ¿Y qué es exactamente la locura? Sigue diciendo Foucault. Pues bien, la locura, como la intoxicación con hachís, es ese estado particular de nuestro sistema nervioso en el cual las barreras del dormir o las de la vigilia, o la doble barrera constituida por el dormir y la vigilia, van a resultar rotas, o en todo caso, serán traspasadas en una serie de lugares. La irrupción de los mecanismos del sueño en la vigilia provocará la locura si el mecanismo, en cierto modo, es endógeno y provocará asimismo la experiencia alucinatoria de los intoxicados si la ruptura tiene su origen en la absorción de un cuerpo extraño. El sueño queda asignado entonces al papel de ley común a la vida normal y a la vida patológica, es decir, a la vida enferma. Es el punto a partir del cual la comprensión del psiquiatra podrá imponer su ley a los fenómenos de la locura. Desde luego, la fórmula según la cual los locos son soñadores despiertos no es una fórmula novedosa. Ya la encontraremos con toda claridad en Esquirol y, en definitiva, en toda una tradición psiquiátrica. Es Muro de Tours quien puso el primero en una posición tal al sueño con respecto a la locura, a la que el sueño envuelve, la comprende y permite entenderla. Y a partir de Muro de Tours, el psiquiatra dice, y el psicoanalista en el fondo no va a dejar de repetir, abro comillas, como puedo soñar, puedo comprender bien qué es la locura. Bueno, si sabéis algo de psicoanálisis, sabréis perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? De hecho, Freud y todos los psicoanalistas no dejarán de repetir este esquema, en principios del siglo XX, hasta los años 50 o posteriores. Este es el nexo de unión. Pero claro, daos cuenta de lo que está pasando aquí. El nexo de unión que está permitiendo unir bestialidad y locura lo está uniendo de una manera distinta a como estaba unida la locura al mundo divino en el mundo medieval. Bestialidad y locura ya no es una puerta abierta al reino de Dios, sino que es un reflejo del mundo material separado absolutamente de él y perturbado. Cuando esa barrera que separa el mundo de los sueños como imagen del mundo real se destruye, se perfora o se penetra por alguna razón, por la que sea, el mundo de los sueños penetrará en el mundo de la realidad y los locos actuarán como si estuvieran dormidos. Dirán cosas que no tienen sentido, actuarán como si el mundo no tuviera sentido, porque sus imaginaciones, que no son más que las huellas del cuerpo físico, habrán roto la barrera que separaba un mundo y otro. Uh-huh. Y yo creo que, aunque aún tendría un par de cosas que decir, me temo, sin embargo, que podemos acabar por aquí, con esta lectura. Sí, de todas formas, si no, el podcast siguiente te podemos continuar también con esto sin ningún problema. Uh-huh. Porque también seguramente se han quedado alguna cosilla que esté bien comentarla. Concluir con la lectura y con el punto definitivo nos viene bien para... Uh-huh. Cerrar este podcast en términos de recorrido y ya llegar al punto que nos interesa. Efectivamente. Y yo creo que ha estado bastante bien, porque creo que hemos empezado con explicando el lenguaje, si nos acordamos, y el cómo eso al final ha acabado ligado, bueno, tanto al conocimiento y la locura,
y cómo esto acaba ligado a los sueños. Es este el punto donde empezamos a sospechar por qué la lucidez de Bloodborne produce alucinaciones, ¿no? Entre comillas. Alucinaciones que de hecho están presentes en el mundo de los sueños, ¿no? Hay muchos enlaces a Bloodborne. Seguramente lo pongamos luego en postproducción. Pero yo creo que es hasta algunas cosas eso es obvia. El cómo visitamos los sueños en el juego. En el próximo podcast terminaremos este punto y comenzaremos a explicar las características de los sueños. Terminaremos de desarrollar esta cuestión de la psiquiatría y los sueños y ahondaremos en ella, pero sobre todo cambiaremos el punto de inflexión a la oportunidad que ven aquí aquellos que trabajan al otro lado de la barrera de la razón para contrarrestar este punto, ¿no? De hecho, la instancia médica llegó a ver en un determinado momento de su historia el peligro que suponía intentar explicar la locura a través de los sueños. Hasta tal punto es así que a día de hoy, en cualquier universidad de psiquiatría, el psicoanálisis está desprestigiado y reconocido como forma de la psiquiatría inválida, en cierto sentido, ¿no? Insuficiente. La mayoría de las formas de la psiquiatría contemporánea son de carácter conductivista y mayormente fisiológicas, puesto que debido a la incapacidad de conectar los sueños con los órganos físicos o con los órganos corporales, la evolución de esta equiparación entre el sueño y la locura terminó, en cierto sentido, dándole munición al otro lado de la barrera más que ayudando. De hecho, esto es un poco lo que hace Bloodborne, ¿no? Llegaremos a comprender cómo se ha podido pasar de esta identificación entre sueño y locura como explicación del sometimiento del enfermo, cómo vamos a poder ver en ella también un reverberante, ¿no? Claro, aquí es donde hemos dicho 1850, ¿no? En torno a 1850. Siglo XIX, es la misma época en la que Lord Dunsany empieza a escribir sus famosísimas historias de terror en torno a los mundos oníricos y de los sueños, ¿no? La coexistencia cronológica entre ambos sucesos y ambos eventos, pues evidentemente no es casualidad tampoco, y Lovecraft no deja de ser, ya lo hemos dicho, un heredero de Dunsany. Pero claro, los sueños de Lovecraft, la forma en la que Lovecraft recorre a los sueños, no parece tener que ver con un sometimiento del loco al médico. Más bien parece ser al revés. Parece ser que en esa puerta abierta por parte del médico a la locura para someterla en un ejercicio de la comprensión, ha habido alguna que otra revancha. No muy exitosa, pero alguna ha habido. Y este sendero nos permitirá comprender de qué habla Bloodborne cuando habla de sueño del cazador, de edificio lectivo, la pesadilla de Menzies, más allá de las fronteras de la pesadilla, de qué habla cuando habla de sueños y pesadillas, ¿no? Sí, obviamente, y bueno, esto yo creo que sí que es importante que lo abordemos en capítulos más adelante. Y bueno, en realidad sin demorarnos mucho más, que ya llevamos un poquillo más de tiempo. Pues muchas gracias por habernos seguido hasta aquí y esperamos que de verdad os haya gustado y nos vemos dentro de 2 semanas, así que hasta luego, hasta la próxima y que durmáis bien. Adiós.